Hola, queridas amigas, amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquiera que sea el momento que puedan estar acompañando en este video y en este canal, Camilo Sesto Gran Trayectoria Mundial, que realiza su amigo Eduardo Nieto Islas Eni desde Ciudad de México. Así que muchas gracias. Y bueno, pues ya son casi 3 meses, me parece 2 meses que dejé de subir videos en este canal. Que venía subiendo un video diario de estos cortos, de estos llamados shorts, referente a toda esta discografía, y los en directo los fines de semana, ¿no? El día domingo eran los en directos o sábado, ya ni me acuerdo. La cuestión es que pues ofrezco disculpas por no continuar con esta labor tan bonita que a bastantes de ustedes, amigas, amigos, les agrada, les ha gustado y que echan de menos. La razón es porque pues me he visto un tanto afligido por la cuestión económica de trabajo. Me he debido enfocar a buscar trabajo, a poder estar laborando, porque de otra manera no se puede seguir adelante. Y yo qué más quisiera que poder estar haciendo cosas que pues me permitieran estar tranquilo y seguir adelante con esto de hacer los videos, pero me ocupan muchísimo tiempo lo que es tomar fotografías, edición de video, de audio. Estar subiendo los videos y como no tengo una buena cámara que me permita sacar fotos de calidad, por ejemplo, si presento una portada de disco, pues debo tomar 10 fotos para seleccionar la mejor. Entonces, entre estar tomando fotos y luego estar seleccionando cuál se vea más nítida, más clara, en fin, que es una ardua labor y luego los escaneos de las imágenes, todo lo que venía siendo en verdad muy laborioso. Me ocupaba mucho tiempo y no podía yo ya disponer de ese tiempo, por eso he debido parar. Sin embargo, pues no dejo lo de nuestro querido Camilo, porque yo admiro a ese señor, a ese querido artista, Camilo Blanes Cortés, Camilo Sesto, desde mis 14 años en 1989 que vengo conformando esta colección, primeramente admirándolo. Y pues aquí estamos presentes para llevar a este video de estos discos Jesucristo Superstar, de todo este material en cassette, en disco compacto, en vinilos larga duración y más material que irán viendo ustedes. Este video es una introducción. Entonces, pues es un video que me solicitó Orlando, si no mal recuerdo tu nombre, perdóname Orlando si acaso te estoy cambiando el nombre, pero fue una petición tuya y bueno. Luego de tanto tiempo de que lo quería hacer y finalmente ahora, primero grabé el video pero sin audio, ahora he editado el audio, lo he grabado por separado, espero que pueda resultar ameno. Entre ir presentando el video les hablo de algunas otras cuestiones, de algunas otras cosas relacionadas a Camilo, porque como los discos son en general similares, pero ya verán que no del todo, hay diferencias, hay unos muy diferentes, no solo estos que se ven aquí, sino... Y aquí miren, se alcanza a ver un pequeñito porque aquí hay algunos sencillos también de Jesucristo Superestrella. Pero resultaría muy monótono repetir casi lo mismo de cada disco. Entonces voy señalando las diferencias más importantes y voy hablando de otras cuestiones. En fin, que para quienes gustan de la música de nuestro querido Camilo y me tienen en un concepto de amistad y bueno, pueden llegar a soportar un tanto el estarme escuchando, viendo. Pues les agradezco que puedan ver el video completo o una parte, pero yo les sugiero verlo completo y que vean algo diferente porque el hecho de presentar todo esto que ven aquí, Jesucristo Superstar nada más, ningún disco se repite, todos son diferentes. Diferentes ediciones, diferentes países, presento también cassettes, discos compactos, más material. Entonces es un video diferente, como siempre digo, lo que se presenta en este canal es distinto. Nuestro querido Camilo cantando es lo mejor que podemos ver, pero hay muchos canales que pues tienen esos videos ahí, ¿no? Unos y otros y en ocasiones repetidos. Y aquí se hace un video, se hacen videos propios, diferentes, contenidos totalmente creados por su amigo Eduardo, como todo lo que normalmente hago en torno al querido maestro Camilo. Entonces, esto lo tengo aquí porque recién voy concluyendo. Y reitero, primero grabé el video, después el audio, espero sea de su agrado. Entonces, este primer video de introducción y al término de todo lo relacionado a Jesucristo Superstar, les voy a presentar un poco del material que he adquirido recientemente, que es pues cuestiones de intercambios y de compras que voy realizando, solo una parte porque he recibido muchos más discos
y de hecho ahora me viene en camino más material que ya no alcanzo a presentarles aquí. Pero bueno, me he estado enfocando en mi trabajo, entonces al estar un poco mejor en el trabajo, he podido seguir comprándome cosas relacionadas a esta colección. Yo quise monetizar este canal con la idea de que me iba a dar fondos para poder seguir incrementando esta colección precisamente, pero la realidad es que no. La realidad es que aquí pues me hacen el favor ustedes de visitar, de ver por unas decenas de personas, tal vez algunos cientos, pero la mayoría de mis videos son musicalizados, con lo cual por derechos de autor pues yo no obtengo nada, ¿no? Aun cuando el canal esté monetizado yo no obtengo nada, todo lo que sean derechos de autor, pues primeramente si se permite visualizar, porque muchas veces me han tirado los videos, ese video de 10 horas que hice de, pues un video que elaboré por años, en homenaje a nuestro querido Camilo por sus 50 años, que se fue antes de que yo monetizara este canal, pues ya nadie lo puede ver, ¿no? Todo mi trabajo, toda mi dedicación, empeño, días, semanas, meses, años de haberlo elaborado tan bonito y nadie lo puede ver. Ya no me quiero arriesgar a ello, entonces ahora los hago sin musicalizar, porque últimamente también me empezaron a bloquear todas las canciones relacionadas a Camilo Sesto. Y tal vez últimamente ya no lo estén haciendo, pero no me quiero arriesgar porque ya son varios videos que grabo, muy bonitos, muy lindos. Bueno, a mí me parece, pero algunas de ustedes les gustan, de ustedes les agradan. Entonces, no me quiero arriesgar a que me los vuelvan a tirar. Este video es muy extenso, así que prefiero entregarlo sin musicalizar. Y de esa manera, pues que el video fluya bien y si algo me puede apoyar. Pues todo va a ser para la misma causa en torno de esto, pero son centavos, ¿eh? No, no, no crean, o sea, es increíble, pero no, aquí pues los que tienen miles de visitas y miles de suscriptores y ya ocupan pues un espacio importante y pues les va bien, ¿no? Les puede ir bien, pero esta situación con algunos cuantos decenas de visualizaciones o unos pocos cientos y más que reitero, la mayoría de los videos son con derechos de autor, pues yo no obtengo nada. Pero la principal causa es no musicalizar los videos para que no me los tiren, para que no me los bloqueen, que no se pueden ver en América, en Europa o en todo el mundo. Y ya de ahí, pues ojalá que me den para algún disco, ¿no? Hasta el momento, en 6 meses que llevo monetizando el canal, pues ya puedo presumir que me alcanza para un disco. Sin embargo, todavía no puedo tener ese dinero porque debo de reunir un poco más para que ya la página me lo haga válido. Entonces, pero aquí todo lo hago de corazón. Todo lo hago de corazón, pero justamente porque me estaba fallando mi economía, el trabajo, reitero, he debido enfocarme a buscar trabajo de mi labor de adiestramiento canino y pues vaya que no, por eso ya no pude subir videos. Sin embargo, pues me ha dado la posibilidad de recuperarme un poco para seguir comprando esto que a mí tanto me gusta, mis discos, mi material. Al final, reitero, esto es un primer video de introducción, al final les voy a presentar un poquito de eso, intercambios, compras. Y me viene más material que ya está detallando. Sobre el mismo video de Jesucristo voy detallando algo. Y al final les presento esto. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a este video especial Jesucristo Superstar. Del material de la colección de su amigo Eduardo Nieto Islas Eni desde Ciudad de México. Y que bueno, este video con humildad ya coincidirá con la enorme serie, miniserie, pero grande por todo lo que las televisoras y todo esto pueden hacer desde España. Para esta serie, miniserie de 4 capítulos que están dedicando a nuestro querido Camilo y que esperemos esté hecha con absoluto respeto y con realidad apegado a la realidad de nuestro querido enorme maestro Camilo Blanes Cortés, Camilo Sesto. Entonces les dejo con este primer video de introducción y vemos todo lo relacionado a Jesucristo Superestrella. Les sugiero verlo completo y no todo el tiempo estoy detallando los discos, resultaría de repente monótono, voy hablando de otras cosas. Gracias por su paciencia, gracias por mirar con atención. A quien lo quiera ver de bonita manera, a quien no le agrado y no le gusta, pues adelante a otros lugares, ¿no? Aquí no tiene nada que hacer, pero gracias a la gente que sí. Y al final regreso para, continúo grabando esta misma sesión de video para presentarles un poquito del material que he adquirido recientemente, solo un poquito. Y aquí seguimos construyendo esto que quizás un día podría estar exhibido de una manera muy linda. Yo lo he intentado, no lo he logrado, pero nunca se sabe, ¿verdad? Entonces tal vez un día pudiera ser, o como diría nuestro querido Camilo, no sé cuál será el destino de mi vida, de mi colección, pero pues algo tendrá que ocurrir que sea positivo y bueno.
Así que muchas gracias. Paro este video, vamos a ver este video de contenido de Jesucristo Superstar y regreso para presentar otro material diferente y despedir. Gracias. Hola queridas amigas, amigos, muy buenas tardes. Les traigo un video muy especial, el cual es todos estos álbumes de la colección de su amigo Eduardo Nieto Islas Eni, presentación en discos vinilos larga duración, todos de diferentes países, diferentes ediciones, también discos compactos y cassettes, entre algunos otros materiales que les estaré presentando. Y bueno, pues les estoy ofreciendo este video que vengo realizando desde hace un tiempo. No lo había podido presentar antes, pero estoy haciendo esta grabación de una manera especial porque en esta ocasión primeramente he grabado lo que es el video y el audio se lo estoy montando después, así que por ello es un poquito diferente, pero espero que pueda quedar ameno, que pueda quedar agradable y discúlpenme que lo haga sin que sea musicalizado, que finalmente esto es lo principal, poder musicalizar los videos. Pero dado que por derechos de autor en ocasiones me los bloquean, me los quitan, nadie los puede ver, no quiero arriesgarme, la verdad, y prefiero hacer estos contenidos para que perduren y se queden en el canal y que todas y todos lo puedan ver sin tener el riesgo de que lo vayan a quitar. Así que miren qué bonito se ve ese círculo ahí, ese círculo lleno de discos vinilos larga duración, de cassettes, de compactos, y bueno, pues ya se los iré describiendo uno a uno, poco a poco. Y esperando esta doble edición de video y de audio pueda quedar linda para todas ustedes, queridas amigas y amigos, que admiramos a nuestro querido maestro Camilo Blanes Cortés, Camilo Sesto, en esta presentación muy especial para lo que es Jesucristo Superstar, Jesucristo Superestrella, 1975, presentada en el Palacio, en el Palace Alcalá de Madrid, allá en España. Y bueno, traída a todo el mundo en esta primera versión en español muy completa con el querido maestro Camilo Blanes Cortés, en compañía de Ángela Carrasco y todo este maravilloso elenco. Así que tenemos este video especial para ustedes y que sea de su agrado. Muchas, pero muchas gracias por seguir acompañando este canal, que no lo dejaremos. Vamos poco a poquito trabajando con gusto para ustedes y en honor de nuestro querido Camilo. Muchas gracias, queridas amigas, amigos. Y bien, tenemos esta primera sección que voy a presentar a continuación, lo cual iniciamos con este primer cassette, lo cual es un cassette de Chile. Ahí lo estoy abriendo, lo estamos viendo cómo es, así que lo podemos observar. Y bueno, pues lo que es el cassette en sí, con este lado 1, las canciones que trae ahí. Esta es la segunda parte, porque me hace falta conseguir lo que es la primera parte de esta edición en especial. Entonces, esta es el cassette 2, la segunda parte. Ahí vemos pues lo que es las canciones que contiene, todo lo que es pues el contenido interno del cassette. Ahí lo estamos observando. Y bueno, esto es un cassette que es del año, en Chile los marcaban como 1976. Esta es una reedición de 1984. Y la marcaban como 76, pues porque en México y en otros países normalmente, en algunos países como Chile salió en 76, en otros como México, salió, me parece que en México alcanzó a salir en 75 también, ya lo estaremos viendo más al rato, pero bueno, ahí tienen ese primer cassette, así que con todo agrado y con todo gusto para ustedes. Tenemos este segundo, que es lo que es la primer parte de este cassette, que este también es un cassette chileno, ahí lo podemos observar. Y bueno, pues recordar que este cassette, estos cassettes los he ido consiguiendo poco a poco. Ahí tenemos lo que es el lado 1 de este cassette de Chile, el lado 2, las canciones que ustedes ya conocen de lo que es esta primera parte para esta edición, que es del año, igual lo marcan como 1976 en Chile, y que es un cassette reeditado en 1984. Ahí lo vemos, este lomo en color rosita, primer parte, Camilo Sesto, Ángela Carrasco, las canciones que contiene
En esta primer parte, ahí estamos observando lo que es el interno del cassette, las canciones que trae en esta primer parte, lado 1, lado 2, 1984, el año de la reedición, 76, el año que ellos marcan como original en Chile, aunque sabemos que es del 75. Y bueno, pues ya ahí lo vamos dando, lo vamos colocando en su lugar para posteriormente poderlo poner pues en su respectivo sitio en la colección. Así que gracias, queridas amigas, amigos, por estar acompañando esto tan bonito que es la admiración a nuestro querido maestro Camilo Blanes Cortés, Camilo Sesto. Vamos con este otro cassette que también está marcado como, como una segunda parte. Una segunda parte. Entonces es lo que estamos observando ahora en este momento. Sería este tercer cassette. Y bueno, pues ahí lo observamos su lado 1, las canciones que contienen el lado 1. Esta es la segunda parte, esta es la edición del que les acabo de presentar anterior, que fue la primera parte. En este caso sí tengo ambos cassettes. Aquí estamos viendo el interno, que pues ahí podemos observar las canciones que se presentan en esta ocasión. Y este, que pues también es 76 original, marcado en Chile, 84 para Chile esta reedición. Ahí vemos el lomito en color azul, muy muy bonito. Y bueno, pues es maravilloso poder presentar este material, esta segunda parte, versión original en español, como lo marcan ahí, un sellito RCA que por ahí alcanzamos a observar. Y bueno, pues lo vamos levantando para ponerlo en su respectivo lugar. Cada que saco material, pues hay que estar sacando y volviendo a guardar. Normalmente los tengo en bolsitas de plástico. Y bueno, este es otro cassette que me faltaría también conseguir la segunda parte. Esta es la primera parte. Ahí lo vemos con las letras que le ponen, pues en diferentes colores: rojos, azules, amarillos, verdes. Y reitero, esta es la primera parte de otro cassette editado en Chile. Y bueno, pues este es del año 1976, como ellos lo marcan original. Pero esta diferencia de los anteriores que lo marcaban como 84, este es de 1983, es el año de la reedición que tiene este cassette que en este momento estamos observando. Ahí lo que es la pestaña pues trasera con los temas, lo que dice Jesucristo Superestrella, primera parte, Camilo Sesto, Ángela Carrasco. Ahí lo vemos con sus letras en colores, muy bonitos, bonitas las presentaciones que les dieron en Chile a estos cassettes. Y aquí vemos pues lo que sería de alguna manera brevemente el reparto, las canciones. Y ahí vemos abajo cómo confirma 1983, 1993, no es 83, es 1993 para Chile. De repente al observar, lo observé mal, no es 83, es 93. Por eso es que se los presento posteriormente, porque es un cassette que salió después de los anteriores de los años 80. Entonces rectifico, es 93. Tienen tan pequeños los números, las letras, que bueno. Y miren este qué bonito está. Este es Jesucristo Superestrella, es una edición argentina. Este, a diferencia de los anteriores, si ustedes observan lado 1 y lado 2, tiene muchísimos títulos, porque en un solo cassette viene el álbum completo, todo el álbum Jesucristo Superestrella, lo que serían los dos vinilos con sus cara 1 y cara 2, o lado 1, lado 2. Aquí viene todo el disco 1 en la cara 1, el lado 1, y todo el disco 2, lo que sería cara A, cara B del álbum Jesucristo Superestrella en vinilo, en el lado 2 de este cassette. Entonces, este cassette, reitero, es de Argentina. Este no lo van a marcar aquí como 1975. No encontré el año de edición original por ningún lado, ni siquiera como 76, como lo hicieron en el caso de los cassettes de Chile. Ahí vemos su presentación: Camilo Sesto, Teddy Bautista, Ángela Carrasco, Jesucristo Superstar. Esta presentación que le dieron para Argentina, y reitero, que es un cassette donde viene toda la obra completa en un solo cassette, muy, pues muy grande lo que hicieron, ¿no? Imagínense qué dificultad para meter tantas canciones en esta cinta, cintas más extensas. Y bueno, pues a veces también representan el problema de que se puedan apretar y todo esto por contener tantísima cinta, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos observando 1983, costado extremo abajo, del lado derecho, ahí dice 1983, pero por ningún lado marca el año de edición original.
y ahí pues vemos en el interno todo lo que son las canciones, quienes interpretan, las autorías vienen también ahí. Y bueno, pues la producción de Camilo Sesto de Licencia Ariola. Así que es maravilloso poder presentar todo este material, queridas amigas, amigas, amigos, con este esfuerzo que estoy realizando, que he tenido este canal en YouTube. Estos ya llevo 2 meses que no he seguido subiendo contenidos, amigas, amigos, pero espero ir retomando poco a poco. Así que es el cariño, la admiración a nuestro Camilo, pero también tengo que atender cosas personales de pronto y por ello es que lo he dejado un poquito. Pero miren qué bonitos cassettes, todos estos cassettes, este último es completo, los otros son por partes. Y ahora vamos con este cassette especial, que este cassette debe ser de los años 90, queridas amigas, amigos, solamente que no lo indica por ninguna parte que sea de los años 90. Este cassette, al momento que este video ya lo grabé, bueno, el material lo tengo igual aquí en la mano. Tal vez no coincide mucho el sonido que puedo estar produciendo al meter o sacar el material, puesto que en este momento no lo estoy realizando, pero aquí tengo el material conmigo. Al momento que voy viendo el video y editándole el audio, pues estoy dando un repaso sobre el material, el cual no he levantado, y ya tengo un rato que hice la grabación de este video. Hasta ahora empiezo a poderle dar el audio. Reitero, no musicalizado. Miren cómo ustedes, esto ya lo marca como BMG Ariola, ahí lo vimos. Ya no es solamente Ariola como se marcaban los discos de los 80, 70. Ahí tiene el código pues de barras. Este es un cassette doble que viene adentro de una presentación de cartón, esta portada especial plastificada. Y bueno, pues ahí me estoy dando la tarea de sacar el material. Así que con la dificultad que de repente representa el maniobrar la cámara con una mano y con otra mano pues estar moviendo todo, ¿no? Una sola mano para poder maniobrar, pero ahí van a ver ustedes el material cómo sale. Y reitero, por ningún lado dice que sea el año reciente de edición, no lo indica, solamente indica el año original, que es el año de 1975. Por ahí hay una parte en el cassette donde lo indica. Y ahí pues he continuado batallando para poderlo sacar. Ya sacó uno, miren los qué bonitos vienen en su interno, de forma individual. Y bueno, pues agradezco al amigo que solicitó este video, que él fue quien solicitó este video, así que para ti, de una manera muy especial. Y ha pasado 2 meses o más, ya de hecho de que me solicitó este material, pues ya serán como 4 meses más o menos que él empezó a pedirlo. Y tiene 2 meses que dejé de hacer videos. Ahí lo presenta como volumen 1. El otro va a ser el volumen 2. Entonces, me parece recordar tu nombre, que eres Orlando. Discúlpame, porque tiene 2 meses que no entro al canal, que ya no he hecho en directos nada donde normalmente acompañabas. Pero me parece que eres Orlando. Así que muchas gracias por la petición de este video especial. Y bueno, después de tanto tiempo, pero aquí lo tenemos seguramente para estrenarlo, pues ya lo que es este cierre de año 2023. Ya estamos pues prácticamente iniciando noviembre. Así que, pues bueno, muchas, muchas gracias. Y ya estaremos estrenando este video, ya sea en noviembre o en diciembre, para el cierre de año con este cassette especial. Ahí vemos 1975. Y ese pues es ese cassette que muestra la cara 1, la cara 2. Ahí estamos viendo lo que es, pues, al sacar el material internamente, sacar la portada para poderla ver por dentro. Ahí estamos viendo la presentación de la portada individual. Este que es el volumen 1, reitero. Y ahí nos muestra, pues, las canciones, autoría o repartos de los mismos. Y pues, qué bonito es poder mostrar este material que me ha llevado muchos años, queridas amigas, amigos, de esfuerzo, de dedicación. Quizá hay personas que le dan el valor porque también han comenzado a coleccionar algo de Camilo y se dan cuenta que no es fácil, requiere también mucho gasto. Yo lo llamo inversión porque invierto en mi alegría, en mi felicidad, el gusto que me da poder realizar todo este material, queridas amigas, amigos. Y bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no? Que es la información de dónde viene, Madroños, todo esto ahí en Madrid. Y pues bueno, ahí a la tarea de volver a colocar para no dejar tanto tiradero, porque imagínense que saco una cosa, saco otra y termino dejando todo por diferentes partes y luego se me puede revolver incluso el material. Sería más complicado, entonces por eso procuro, conforme les voy presentando, también ir guardando el material como corresponde en su lugar.
reitero, además fundas plásticas y todo esto, pues para intentar preservar el material de lo que es el polvo, queridas amigas, amigos. Así que es muy bonito poder hacer esto. Aquí vemos la cara 1, lado 1. Ahí vemos el lado 2 de este que sería el volumen 2. Ahí vemos en el lado derecho como nos indica 1975. Reitero, sin embargo, no alcancé a detectar algún lugar donde diga el año reciente de edición. Y esto ya debe ser 90s o 2000s. No recuerdo exactamente el año en que compré este cassette. Tanto material que voy adquiriendo, queridas amigas, amigos, que imagínense. Ahí está el volumen 2, Jesucristo Superstar, versión original en español. Pues ahora tan solo he recibido un paquete de Colombia que ya tiene como 2 meses que lo recibí. No, no los he podido ni siquiera, apenas estos días justo estoy dándome la tarea de limpiarlos, de ponerle sus fundas, mucho menos los he podido escuchar. Otro paquete de que recibí de mi amigo ecuatoriano radicado en Canadá. Así que muchas gracias, amigo, por tu paquete que acabo de recibir apenas hace 2, 3 días. También lo que recibí del amigo de Cuba que me viene haciendo el favor de mandarme prensa, recortes y cuestiones de este tipo. Entonces, han sido años y años de estar recabando este material. Por eso, en este video especial para Jesucristo Superestrella, Jesucristo Superstar, pues pueden ver ustedes tanto material recabado diferente. Y me hace falta conseguir otro tanto. La verdad es que aquí hay muchísimas ediciones más de Jesucristo Superestrella que no tengo, de algunos países y de otros que sí tengo, pero que salieron diferentes reediciones y cuestiones y que tampoco las tengo, ¿no? Aún así, pues el material que he logrado conseguir en estos años da para poderles presentar este material especial y es muy bonito, ¿no? Y más porque yo debo decirles, miren, ahí están el volumen 1 y 2 juntos. Debo decirles que, pues, lo que ya he comentado antes, no soy una persona de recursos sobrados, más bien soy carente de recursos. Tengo un trabajo inestable, doy cursos de adiestramiento canino, entonces a veces tengo algunos alumnos, lo que me duran, el tiempo que dura el curso se terminan. Si no logro que me entren más alumnos, pues paso rachas también malas de trabajo. Y pues normalmente aprovecho mis buenas rachas, voy comprando mi material, lo intercambio. Y es muy bonito poder realizar esto, reitero, pero todo requiere gastos, ¿no? Hasta los intercambios, porque hay que comprar el material para enviar a la otra parte, hay que hacer el gasto del envío, que pues normalmente son envíos internacionales a otros países, no sale nada económico ni mandarlo por Correos de México es costoso. Y una sola persona, ¿no? Ahora aquí en México les ha dado por estar comprando material y recabando, pero bueno. Cuando lo hacen entre varias personas, pues tienen más fuerza de economía. Yo soy solo, siempre lo he hecho solo. Algunos regalos. Y miren qué bonito este estuche. Esto es un estuche especial. Es como un tipo cartera. Pareciera como si fuera de piel, pero debe ser plástico. Sin embargo, está muy, pero muy bonito. Ahí voy a emular el sonido del broche al abrirse, porque recuerden que esto es un audio que estoy grabando aparte. Pero bueno, ahí más o menos hubiera sonado así. Ahí está, más o menos, queridas amigas, amigos. Entonces tengo el estuche en mis manos. Ahí al abrirlo, pues miren qué bonito se ve. Afortunadamente este que conseguí, muy bien conservadito. Y ahí vemos los cassettes también individuales. Esto que están viendo ustedes es la presentación original del año 1975. Al menos así lo tengo entendido, que así es como salió en 1975. Y bueno, pues esta presentación que les estoy haciendo, hay otra presentación más que todavía no consigo, igual de estuche. Y bueno, pues estoy en la tarea de hacerlo, queridas amigas, amigos. Pero pues ahí vemos lo que es el cassette 1, el cassette 2 o volumen 1, volumen 2 de este Jesucristo Superstar. Muy bonito como está el estuche, donde se acomodan, donde se guardan. Y qué satisfactorio es poder presentarles esto, queridas amigas, amigos. Y ahí lo vemos, como dice ahí el lado 2. Normalmente el lado 1 lo dejo de cara a la portada, pues porque en un disco vinilo también el lado 1 se presenta hacia el frente de la portada y el lado 2 en el vinilo, en el cassette, pues quedaría el lado 2 o la cara B en dando frente a la contraportada del cassette del vinilo. Entonces, bueno, pues ahí para sacarlo, recuerden que maniobro con una sola mano porque con la otra tengo ese pequeño celular, es un celular ya viejito, antiguo. Pero es lo mejor que tengo en cámara y en capacidad de memoria, porque el otro que tengo más reciente, que también ya es de como de la Segunda Guerra Mundial, ya está fallando mucho y no tiene capacidad de memoria.
Entonces no puedo grabar más que pequeños videos de 5 minutos en ese otro celular. Este sí me da el chance de grabar más de una hora de video de corrido. Entonces, pues por eso sigo grabando con este celular que me compré hace muchos años. Un pequeño celular muy, muy pequeñito de tamaño. Pero que mire, nos ofrece calidad de cámara. No tan panorámica, no abarca tanto. No la amplío para no perder calidad de imagen. Pero se comporta bien este chatarrito precioso que me permite grabarles estos videos. Así que ahí estamos disfrutando este Jesucristo Superstar de su amigo Eduardo Nieto Islas Eni desde Ciudad de México. Reitero lo que les decía hace un rato, un gran esfuerzo, porque últimamente hay personas, hay una mujer, sobre todo en Estados Unidos, una o dos y un caballero por ahí, que tienen recursos económicos. Y pues a ellos no les ha costado tanto últimamente estar comprando a granel muchas cosas. Incluso han comprado discos que a mí todavía me faltan en mi colección, discos sencillos de México. Y pues como han tenido la economía, la fuerza para poder pagar lo que sea, pues me los han ganado. Yo, pues esto de ellos es muy reciente, ¿no? Lo mío es desde hace muchos años, desde que tenía yo 14 años, 1989. Pero pues el sol nace para todos. Y aunque no tengo la economía y he perdido material que está en subasta, cuestiones que no he podido comprar, que me han ganado, pero espero algún día poderlos conseguir. Y de todas maneras, esto es inagotable, queridas amigas, amigos. La cantidad de material que hay de nuestro querido Camilo a nivel mundial es muy, muy grande. Si yo, me han dicho las queridas amigas, amigos, que yo tengo la colección más grande, ahora, pues bueno, estas personas que se dedican seguramente que se están acelerando a tratar de conseguir. Mucho a raíz de lo que han visto de mis trabajos que vengo haciendo desde muchos años. Pero me han dicho que tengo la colección más grande, porque recuerden que no solo colecciono a Camilo, colecciono todo lo que son sus intérpretes, sus coros, sus primeras colaboraciones, discos de cumbias, de salsas, de rancheras, discos de emisoras de radio, discos de covers, de todo y en todos los formatos, cassettes, cartuchos, magazines de 8 tracks. Discos sencillos, discos compactos, discos larga duración, revistas, los libros, pósters, DVDs, Blu-rays, discos láser, todo lo que voy encontrando, y no solo de nuestro Camilo, reitero, también de artistas como Vicente Fernández, etcétera, etcétera. Entonces es maravillosa la colección que he logrado hacer de todos los países que puedo, Asia, Europa y América. Y pues bueno, ahí vamos a hacer el sonidito. Y ya me falló aquí también para cerrarlo. Ahí está. Yo creo que coincidió. Así que bueno, tratando de no desviarme del tema, queridas amigas, amigos, en este video especial que es Jesucristo Superestrella. Pero muchas gracias y vamos a la siguiente sección. Esto fue la de los cassettes y seguiremos conversando. Bien, queridas amigas, amigos, continuamos con esta nueva sección para este video Jesucristo Superestrella, Jesucristo Superstar. Acabamos de ver lo que fueron los cassettes que tengo en mi colección y bueno, vamos a empezar a ver estos discos compactos. Este primer disco compacto que es pues la portada que normalmente conocemos para Jesucristo Superstar. Ahí lo podemos ver, lo que es el costado. Esto que es un disco de Estados Unidos, de Norteamérica, es BMG US Latin. Y bueno, ahí en el extremo alcanzamos a ver más o menos, es del año 1988. No quedó muy clara la imagen del mismo, pero es del año 1988. Y bueno, ahí lo vamos a observar por dentro. Y bueno, realizando con cariño este video para que ustedes vean algo diferente. Dado que está por estrenarse también la miniserie para Jesucristo Superstar de nuestro querido Camilo, dedicado a la obra de Jesucristo Superestrella del año 1975. Así que, pues, a ver si alcanzo a subir este video un poquito antes de que se estrene la serie y estarán coincidiendo, desde luego, aquella serie. Pues esperemos que sea algo muy positivo, algo con todo respeto, con todo cariño a nuestro querido Camilo. Y recuerden que este audio lo estoy editando, lo estoy montando posterior a la grabación del video. El día que grabé este video no estuve detallando la cuestión de los discos y lo estoy haciendo aparte
Por eso, por ejemplo, en esta parte de los discos compactos, pues ustedes ven, alcanzaron a ver mi rostro ahí y no estaba hablando, simplemente grabando, pero ahora haciendo este audio especial para este video. Entonces esperemos que esa obra de Jesucristo Superestrella pues alcance a ser algo muy especial, muy lindo, que le den el valor, el justo valor que nuestro querido Camilo merece, con todo respeto, y pues que lo pongan como la gran figura, la gran estrella, el gran artista, el gran talento que es nuestro querido Camilo a nivel mundial. Y bueno, ahí sacando este libreto de este Jesucristo Superestrella de Estados Unidos de Norteamérica, del año 1988, ahí vemos la primera página en blanco, y ahí pues lo que es el reparto original del Teatro Alcalá Palace de Madrid, y ahí vemos pues los principales actores, papeles de los principales, y ahí vamos viendo lo que es el disco 1, el disco 2, las canciones que contienen, los actores, el papel que participa ahí cada uno, Jesús, Caifás, Ana, sacerdotes, coros, Simón, Zelotes, en fin, todo lo que es este reparto, ángeles, coro, y bueno, ahí vamos a las siguientes páginas, las cuales ahí pues nos están mostrando también parte de lo que es todo el decorado, la iluminación, todo lo que es el elenco, también el cuerpo de trabajo más que nada, ¿no? Todo lo que está detrás, lo que no se alcanza a ver. Y bueno, pues más elenco de esta obra de Jesucristo Superestrella, y la parte de atrás del libreto, lo cual pues bueno, está muy bien conservado este disco. Y es muy bonito poder tener todo este material, queridas amigas, amigos, que ahora les voy redactando con todo gusto en este canal dedicado desde hace unos años a nuestro querido Camilo Blanes Cortés, Camilo Sesto. Vamos a un siguiente disco compacto. Ahora estamos ahí para presentarlo. Es este disco, el cual es un disco editado en España. Debe ser de hecho el disco de edición original. Miren cómo es la caja gruesa. Es una caja doble, a diferencia del pasado que vimos y de la mayoría, que es una caja sencilla con los dos discos dentro. Pero estas cajas que normalmente nos presentaban en España, pues son cajas anchas. También así se presenta el Camilo Superstar, si no mal recuerdo, y también el Camilo Sesto número 1 en una presentación ancha. Trato de hacer un poco de memoria. Imaginen ustedes, queridas amigas, amigos, entre tanto material recabado durante tantos años, pues de repente se pueden ir algunos detalles, ¿no? Ahí al abrir el disco, de hecho aquí en México también se presentan este tipo de cajas, porque tengo algunos discos de varios discos que se vienen, la presentación es así. Ahí al abrirlo, pues vemos el volumen 1, Jesucristo Superestrella, Superstar, versión original en español. Y esta presentación es de España para el año 1988. Aquí yo les voy mostrando, viene este libreto adentro, y yo les voy mostrando, les voy indicando el año que muestra el disco, ¿no? Si el disco no dice 1975 como año original, pues yo no se los digo. Naturalmente sabemos que pertenece al año 75, pero hay discos que no indican ese año, ya indican el año de una reedición. Entonces, en el caso del disco pasado de Estados Unidos de Norteamérica y de este, que de hecho son muy, muy similares, pues ambos indican únicamente el año del 88, 1988, como año de reedición, y no encontré ninguna parte donde indicaran pues que son del año original de 1975. Entonces, reitero, este libreto es muy, muy similar al que acabamos de ver de Estados Unidos. Sin embargo, esta es la presentación de España. El primero dice, pues hecho en Estados Unidos de Norteamérica, en USA. Y las indicaciones de su edición son para España, hecho en España. Entonces es muy bonito poder mostrar todo este material. Ahí lo que les decía del elenco por orden alfabético, lo mismo que vimos en el anterior. Y la contraportada, que es de esa manera. Ahí pues vemos todo esto. Ahí alcanzamos a ver qué dice España. Pasó muy rápido, pero donde dice el BMG es España. Igual ahora viene la parte de la contraportada. Vamos a ver lo que es el disco 2, el volumen 2, como lo titulan ahí. Y bueno, ahí está el segundo disco, Jesucristo Superstar, volumen 2 con números romanos, versión original en español. Y ahí alcanzamos a ver eso del depósito legal, ahí donde se ve la mancha de mi mano, la imagen de mi mano.
lo cual indica que son discos de España, porque son los de España todos los que siempre dicen depósito legal. Ahí igual donde dice BMG, ahí tal vez alcancemos a ver que indica que es, bueno, esa parte creo que no la presenté al momento de poner el video, pero ahí indica que es pues de España. Luego esta es la versión de Jesucristo Superestrella también de España, pero esta es de 1975, reedición del 2005. Ahí sí lo ven claramente en esa pegatina, en esa calcomanía que tiene ahí en la presentación, que le hicieron una doble portada, primero de cartón y luego ya la caja plástica adentro también nuevamente con la portada. Pero esa portada de cartón pues está muy linda, y más porque en el plástico le pegaron esa etiqueta donde pues nos muestra que es un disco especial, ¿no? Por aniversario. Entonces, pues del 75 a lo que es el año 2005 de esta reedición, y ahí estamos viendo pues la contraportada, este diseño muy bonito para esta contraportada, todas muy similares entre unas y otras, pero bueno, siempre con diferencias, ¿no? Entonces ahí vemos los años, el año de edición, estos discos que ya aparecen ahí con un código de barras, y pues vamos a verlo por dentro, así que a la labor de sacarlo. Estos discos siempre tengo la precaución de no arrancarles el plástico para que queden también como parte de lo mismo, y más que en este caso viene una pegatina ahí, la cual estamos observando, y entonces se conserva con su plástico para que ahí quede esa calcomanía. La portada de cartón está ahí colocada también, y ahí les estoy indicando justamente cómo viene esa calcomanía, que es una edición especial. Y bueno, en sí lo que es el disco, que es como normalmente lo llegamos a encontrar sin esa portada de cartón y sin esa calcomanía, así es como lo llegamos a encontrar en el mercado cuando alguien lo quiere comprar. Y pues ahí lo vemos, ¿no? Como es ya en esta contraportada y su portada, que son las diseñadas para la caja plástica, caja de cristal, como también le llaman en España. Ahí vemos pues los costados. Y estos discos que ahora van a mirar cómo son, a diferencia de los otros que eran puras letras, estos discos, bueno, ahí estamos viendo el encarte por dentro, pero alcanzaron a ver el disco como tiene la propia cara de este, pues por así decirlo, este figurín que hizo Camilo a la imagen del rostro de Jesucristo. Sabemos que ese es un diseño de Camilo, el rostro que hizo para este disco, para esta portada. Nuestro Camilo, que pues ahí lo tienen. Nuestro Camilo, que siempre ha sido, pues se caracterizó por ser un gran pintor también, ¿no? Otro de sus enormes talentos. Así que qué bonitos los discos, ¿no? Cómo se ven ahí con ese diseño de el rostro, la cara, la portada. Ahí lo agregaron. Y bueno, ahí al abrirlo de esa manera está el disco 2. Ahí lo ponen como CD 2. El disco 2, los otros lo ponen como volumen 1, volumen 2, aquí como CD 1, CD 2. Y pues qué bonito tener todos estos discos, queridas amigas, amigos. Ahí vemos lo que dice por dentro. Es la reseña que normalmente viene en este encarte que traen los discos vinilos larga duración. Aquí lo trae en la parte interna trasera. Es como viene indicado aquí, toda la reseña de lo que pues fue la presentación, la grabación del disco y todo esto. Exactamente, creo que no recuerdo si esta parte es la que viene también en esos carteles que traen los vinilos larga duración, porque aquí está hablando de los estudios Quirios y más, donde fue grabado el disco. Pero ahora vamos a ver el encarte, lo que es el libreto, más bien este es el libreto de lo que es la portada y contraportada interna. Y bueno, siempre con la dificultad de maniobrar con una mano y luego tener que maniobrar con una mano la cámara para estar grabando, y con la otra pues estar maniobrando los discos para poder sacar los libretos, sacar los discos compactos, vinilos, todo es complicado de pronto, pero se hace con todo el cariño. Entonces, bueno, espero que este video esté resultando de su agrado con todo lo que es pues esta intro que estoy haciendo en el video, y otro video pues corto para despedir al final. Entonces ahí lo vemos, las fotografías que siempre vienen acompañando a este álbum, donde pues vemos a Jesús ahí crucificado, toda esta situación. Y bueno, aquí está el libreto, lo que sería como viene en los discos vinilos,
que la gran mayoría de vinilos en su momento lo traían, pero luego también ya hicieron algunos tirajes en su momento de vinilos que no traían este encarte, este libreto, pues con todo lo que es el elenco, las canciones que contiene el disco, todo lo demás, en este bonito diseño para este disco compacto de edición especial de 30 aniversario, ¿no? 75, 85, 95, 2005, que fue el año de reedición de este álbum en disco compacto, entonces 30 aniversario. Así que ahí está, y también vemos cómo se ve de fondo, pues igual la imagen de este figurín, esta caricatura, por así decirlo de alguna manera, este dibujo o retrato, aunque no es propiamente un rostro tal cual, pero bueno, del rostro de Jesús que nuestro Camilo creó para su portada del disco. Entonces, pues ahí estamos viendo lo que es las interpretaciones de cada uno, las canciones, toda lo que son pues los coros y los sacerdotes y cómo van interpretando cada una de las canciones, sus colaboraciones que tiene, por ejemplo, ahí en Pobre Jerusalén, en Simón Celotes, ahí vemos Sueño de Pilatos, y vemos que ahí canta Pilatos en Sueño de Pilatos, el templo con, ahí creo que decía Magdalena, y bueno, ahí vemos Ana, Caifás, Anas, Caifás, etcétera, etcétera, queridas amigas, amigos. Este video, pues, es porque la mayoría de ustedes, bastantes de ustedes que admiran al querido maestro Camilo, o que lo escuchan de una forma natural, como escuchan a muchos otros artistas, pero pues no tienen este material con ustedes, ¿no? Es un material que no tienen a su alcance, que no tienen estos discos. Y pues aquí podemos conocer de todas estas ediciones diferentes que se han presentado, tanto en cassettes, en discos compactos, en discos vinilos y larga duración, y bueno, que ya más adelante estaremos viendo más material que no presenté en un inicio, en esa imagen de inicio, esa fotografía, donde se ven cassettes, se ven compactos y se ven vinilos larga duración. Pero pues ya más adelante verán a qué me refiero al hablarles de que habrá más material en la parte final de este video. Y bueno, pues todas estas fotos tan lindas de un querido Camilo, pues con ese ímpetu, ese entusiasmo, esa juventud para llevar al teatro y a la grabación del disco esta obra, que nos han dicho no existe en video, al menos no en video de calidad ni completa, solo unos fragmentos, unos trozos, pero resulta, de verdad resulta no creíble, es increíble, es no creíble pensar que para el año 1975, planeando la presentación en teatro y planeando la grabación del disco, pues Camilo y el cuerpo de trabajo, la producción, la casa disquera, no hubieran dicho graben la obra con calidad, ¿no? En video. Si la grabaron en fragmentos que se ven mal grabados, pues yo supongo que debería de existir completa, porque reitero, resulta imposible creer que no la hayan podido grabar en calidad y completa. ¿Cómo por qué habrían de grabar solamente fragmentos pues de mala calidad y sin audio, con audios muy malos? Pareciera que solamente pues fue para compartir algo, pero sin calidad. Pero yo creería que sí existe, más porque en el año 1975 pues ya existía la tecnología para grabar videos en calidad, a colores, a color también. Y pues es difícil creer, ¿no? Que un artista pues enorme como nuestro Camilo, todo el elenco de artistas que ahí rodearon, toda la producción, todo lo que fuera, la disquera y más, para los recursos que ellos manejan, que ellos mueven, pues cuestiones de grabaciones y todo, aunque sea de música, pero naturalmente tendrían acceso a equipo de video para grabar, para hacer una grabación de calidad. Entonces, pues yo creo que tal vez, aunque el propio Camilo, él dijo, decía que no existía, me parece recordar que él comentó que no existía, pero tal vez por ahí esté preservado este material en un video que sea de calidad y que esté completo, y pues ojalá un día no lo dejen ver. ¿Recuerdan que les presenté el disco ancho de España? La presentación de 1978, de 88, perdón, 1988, editada en España. Este es exactamente ese mismo, pero aquí en una caja delgadita.
El otro, si recuerdan, era una portada, un costado doble. Cuando veíamos el lomo, era un costado doble. Decía Jesucristo Superestrella y de al derecho y al revés. Y aquí es la clásica cajita normal, ¿no? Delgadita, como se abre. Pero es exactamente una edición igual de 1988 para España. Entonces, al momento de grabar el video, tal vez hubiera sido mejor presentar a ambos juntos para que se viera más clara la diferencia. Pero sí recordarán claramente cómo les acabo de presentar el otro, el que es la caja gruesa. Y bueno, este es, lo indica también exactamente de 1988 para España. El disco tiene exactamente el mismo diseño, la contraportada, la portada tienen exactamente el mismo diseño. No cambia ni siquiera algún número de registro, nada, ¿no? Indica que es exactamente el mismo, solamente que el diseño, desde luego, es diferente, porque ya reitero, en la caja gruesa y sobre todo en la parte del lomo del disco, el costado es donde se ve, dice Jesucristo Superestrella, con las letras hacia arriba, y luego enseguida dice otra vez Jesucristo Superestrella con las letras hacia abajo. Y eso es por un lado y por el otro. Y bueno, este nada más una presenta a Jesucristo Superestrella normal y ya. Y el encarte de esto que estamos viendo, el libreto interno, también es exactamente igual que lo que vimos en ese disco grueso, ese disco ancho, de caja ancha. Entonces, también esto es una grabación, digo, una reedición del año de 1988 en España. Está por ningún lado, al menos que yo me haya percatado, los reviso bien, por ningún lado indica su grabación original de 1975, su edición original. Y ahí vemos el orden alfabético de, pues, más elenco de la obra. Ahí dice BMG España en la parte superior derecha. Y bueno, pues es ese disco, ¿no? Entonces ahí me doy la labor de volver a meter ese libreto. E irlos acomodando para poder no tener tanto tiradero al momento de sacar y de meter y dejar todo el material pues donde no debe ser. Vamos a ver ahora este disco. Normalmente siempre las mismas portadas, pero pequeñas diferencias que sí marcan una diferencia. Miren qué bonito es por dentro. Esta es la edición de México. Ahí, por ejemplo, no le incluye nada. Otros normalmente ahí traen escritos del título, las canciones. Eso no trae nada, pero miren los discos, qué bonito. Jesucristo Superstar con esos tonos en color verde. Disco 1 dice ahí en una estrellita, detalle muy bonito. Y luego al pasar el siguiente disco, pues lo vemos que está en color azul. Entonces se ve muy lindo. Este es el disco 2. Fíjense que esta es una reedición de México para el año de 1999, ahí lo alcanzamos a ver, 1999, y ahí sí marca su año original de 1975. Pero cabe resaltar, esto es la edición que hicieron en España en 1998 para todos los discos de Camilo, para todos los discos de nuestro querido Camilo, que sacaron esa edición en disco compacto. En México la sacaron un año después, en 99, y en otros países como Chile la sacaron el año 2000. Ahí vemos el encarte, que es un tanto diferente. El otro es un libretito, se abre con las grapas que tienen en el costado, y este se divide en diferentes secciones, ¿no? Ahí se abre la hoja a contrasentido hacia el otro lado. Entonces este no es como un libretito engrapado donde todas las hojas parten de un mismo sitio. Aquí se abre como una especie de folletito, de folleto. Y bueno, ahí lo vemos, qué bonito es todo el reparto y todo lo demás. Esta es la edición de México, reitero. Pero lo que les comentaba es que esta edición, así como en España también, y en otros países la reeditaron en cassette, la cuestión es que de México yo tengo todos los cassettes y todos los compactos de esta edición del 99, esta edición por primera vez de todos los discos de nuestro Camilo en disco compacto, que primero se originó en España un año anterior, en el 98. Pero cabe resaltar que para México no he localizado aún el cassette para este disco de Jesucristo Superestrella, reedición del año 1999, y supongo que sí debe existir, puesto que todos los demás compactos compañeros de este, de ese mismo año de reedición 1999, pues todos los demás discos sí tienen su cassette, su respectivo cassette.
pero en disco compacto, este disco compacto en cassette del año 99 de México no lo he visto, no lo he encontrado. De hecho, me parece que de España tampoco lo he visto, ni de otros países como Chile, que también los reeditaron, etcétera, etcétera. Y miren esta portada que tiende a ser un tanto diferente. Aquí ya estamos en la presentación de un disco de Chile, lo cual lo separaron en primera parte y segunda parte. Así que ahí estamos viendo que este diseño de portada y contraportada sí tienen más diferencias, conservando los logotipos y todo, pero tienen más diferencias. Ahí vemos 76, 84 y 96, me parece. 95 es el año de reediciones y reedición de esta presentación en disco compacto. Porque recuerdan esos cassettes que les presenté, son, digamos, los compañeros de este disco compacto, pero esos cassettes salieron antes. Entonces mírenlo por dentro cómo es. Los discos también muy bonitos con ese diseño. Primera parte, Camilo Sesto, Ángela Carrasco, Jesucristo Superstar, primera parte. Ahí vemos el disco como trae también este figurín. Y este es un disco individual. Aquí en esta presentación viene solamente la primera parte, y vienen por separado, ¿no? Entonces esto es una cuestión que hizo Chile diferente al resto de discos que normalmente conocemos en disco compacto, muy bonito. Miren ahí el interno del libreto cómo es, ahí está la portada nuevamente, en esos tonos de colores. Y bueno, por dentro ahí lo dejaron todo blanco. A lo mejor habría sido bonito todavía más incluirle ahí pues parte del elenco, cuestiones, ¿no? Que tuviera más información. Pero en sí el diseño ya es muy lindo, cómo lo hicieron, cómo lo diseñaron diferente a como los conocemos normalmente y dividido en dos discos individuales, separados. Entonces eso los hace totalmente distintos. Esta es la primera parte y ahora pues vamos a darle paso a la segunda parte de este mismo álbum chileno. Miren cómo las letras también cambian de color, segunda parte de color rojo, primera parte color como azulito. Donde dice Camilo Sesto, Ángela Carrasco, uno en tono azul, el otro en tono verde, en fin, diferencias que van haciendo esto, ¿no? Muy bonito. Entonces, lo mismo ahí, segunda parte, la presentación para este que es de Chile, esta edición que es del año 1995 en Chile, ahí vemos el costado y bueno, la contraportada, segunda parte, y las canciones que contiene, parte de, pues de lo que son los compositores. Tim Rice, Andrew Lloyd Webber, Jaime Spilicueta, Ignacio Artim, lo que es en español, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya al abrirlo, pues nuevamente nos encontramos ese diseño con las canciones de la segunda parte, este disco individual, y pues muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito este disco, y ahí lo vemos nuevamente. Así que pues son los intercambios que se van realizando a lo largo del tiempo, las compras, todo esto que en su momento he agradecido mucho a la gente que con la que he intercambiado, que en su momento pues me han apoyado en tener estos discos, siempre recibiendo algo a cambio, ¿no? No es así como que me mandan algo y yo no les mande su parte, son cuestiones que intercambiamos y a veces nos llegamos a enviar un regalo extra, alguna cosita ahí como detalle. Entonces, muchas gracias a todas y a todos con quienes en algún momento he intercambiado, a todas y a todos quienes han tenido un detalle para conmigo en algún momento obsequiándome algo. Y pues también incluso a los vendedores que me han hecho llegar al material y que estaré presentando, yo creo, en este mismo video parte de ese material que he intercambiado, que he comprado. Entonces dejaré una parte final para presentar también ese material. Y espero este video pues resulta menos ameno para quienes de corazón lo desean ver. Y bueno, pues vamos terminando así con esta sección de discos compactos y voy a dar parte a la sección de discos vinilos larga duración que será más extensa, así que paciencia y espero que esto esté resultando de su agrado. Queridas amigas y amigos, haciendo este video especial de la discografía de su amigo Eduardo Nieto Islas desde Ciudad de México en diferentes formatos y que la sigo incrementando poco a poco, me viene algo más de Jesucristo Superestrella en camino. Continuamos adelante con este video muy extenso que sea de su agrado. Muchas gracias a ustedes. Aquí seguimos.
Bien, queridas amigas, amigos, aquí estamos para continuar ahora presentando estos discos vinilos larga duración. Y vamos con este primer disco. Esto será una sección bastante extensa, pero bueno, miren qué bonito disco vinilo larga duración. Esta es la edición de Venezuela. Se distingue por esta portada que dice Camilo Sesto. Es Jesucristo. Es un detalle muy lindo y especial y diferente que tiene esta portada. Ahí vemos el número de serie. Y bueno, pues ahí lo estamos viendo cómo es este disco edición venezolana. Ahí vemos el costado también muy bonito. Y bueno, pues algunos discos tengo la suerte de conseguirlos en mejores condiciones que otros. Es una ardua labor, queridas amigas, amigos, lo que realizo para tener este material. Siempre con todo el cariño, como ahora mismo lo hago, estar haciendo ediciones no solo en video, ahora por separado en audio. Y aquí vemos el disco de carpeta doble, como normalmente se conoce, con esa serie de fotografías de nuestro querido Camilo. Qué maravilloso, qué precioso para la gente que tuvo la ocasión de estar ahí presentes, de vivir en carne propia, como diría una canción de el querido maestro Rafael, ¿no? Me parece. En carne viva, en carne propia. Pero bueno, y miren ahí el diseño de las letras, ¿no? Un tanto diferente. Jesucristo Superstar, Gustavo Pierral dice, presenta a Jesucristo Superstar. Pues bueno, esta es la presentación para Venezuela. Seguramente, pues, gente de teatro, gente de música ahí en Venezuela, porque eso también es un detalle diferente con otros discos que no dicen eso, ¿no? Eso de Gustavo Pierral no lo dicen otros discos de otros países. Entonces seguramente alguien ligado al espectáculo por allá en Venezuela y este precioso disco venezolano, pues bueno, es una edición del año de 1976. Ahí pues alcanzamos a ver detalles y pues vamos a conocer ahora los vinilos. Entonces reitero, espero este esfuerzo que siempre realizo, ustedes ven aquí en mi canal y otros tantos que he dejado allá por Facebook, tantos años que llevo con esta labor. Queridas amigas, amigos, ahí vemos el disco interno, algunos que tienen algunos escritos, ahí alguien le escribió Camilo, me parece que es lo que dice arriba con tinta roja, y ahí dice el año 1976, es el año de edición original para Venezuela. En la mayoría de países lo editaron un año después, en España original 75, y en España hubo una reedición 76, y ya de ahí se distribuyó pues a diversos países en América. En Europa, seguramente también algunos otros, pero bueno, ahí vimos ese primer vinilo y con esta labor de sacar el material para presentarlo, ¿no? En lo que estoy grabando este audio, por ejemplo, aunque este video lo grabé por separado y el audio lo estoy grabando un tiempo después del video, pero aquí al momento que estoy haciendo el visto del video y montándole este audio con todo cariño, que también lleva una labor porque son videos extensos, entonces espero pues hacerlo bien y que me salga la voz y que se entienda, que sea claro, que no me equivoque al hablar, que se grabe bien y el agotamiento que puede causar de repente estar hablando, ¿no? Esto es como una locución de radio en este momento para llevar a ustedes este video, ahí con la cámara batallando con una sola mano para sacar ese vinilo. De los que he logrado conseguir hasta este momento, ahora que estamos iniciando noviembre de 2023. No sé si alcanzaré a incluir, pero bueno, ahí vemos 1976. Acabo de adquirir, me viene en camino el estuche de España para el álbum Jesucristo Superestrella en su edición de cassettes. En el video de cassettes les presenté el estuche de Ariola, de normal de España, el estuche de dos cassettes. Pero acabo de adquirir la presentación para el Círculo de Lectores Orlador, ese sello rojo que también los cassettes vienen con la etiqueta roja. Si me alcanza a llegar en tiempo para lo que hago la presentación de este video que sigo editando, que sigo trabajando, pues ya les estaré presentando como un anexo también ese estuche de doble cassette muy bonito que les decía que parece una cartera de piel. Para esa otra presentación que es Jesucristo Superestrella en su edición Orlador, Círculo de Lectores. Y bueno, hay movimiento de cassettes para reacomodar este disco de Venezuela que les acabo de presentar y darle paso al siguiente disco de Jesucristo Superestrella, que ahí lo vemos en el costado izquierdo. Notamos de entrada que es más blanco,
a diferencia de los otros que se ven gris, de color gris, un tono más gris, este se alcanza a notar más blanca la portada. El mismo diseño de nuestro querido Camilo que hizo para esta portada. Y ahí vamos viendo un poquito los detalles, nada más dice Ariola ahí. Y bueno, lo observamos en su costado, trato de mostrarle todos los detalles para que vean pues cómo era uno y otro, ¿no? Este, por ejemplo, en el lomo, en el costado no decía nada, el pasado de Venezuela sí tenía información escrita. Y ahí lo vemos, Jesucristo Superstar, ahí le pusieron unas sellos que dice de que es disco promocional. Y los tonos de los colores varían un poquito, ahí normalmente el reparto que conocemos todo esto. Miren, en ese caso, ese disco cuando lo conseguí estaba comido por polillas. Ahí es una polilla que pasó por ahí comiéndose el cartón. Entonces, bueno, es como los voy consiguiendo ya cuando tengo oportunidad, si puedo, si tengo ocasión, pues los vuelvo a conseguir en un mejor estado. Entonces, pues ahí lo estamos viendo, este bonito disco que ahí vemos que es de Perú. Es una edición peruana este disco. Y bueno, según aquí mi apunte que hice, ahora lo vamos a revisar en el interno en el disco. Pero si no me equivoqué, mi apunte dice que es del año 75, sería el año original, edición en Perú. Mira qué bonito por dentro, diferencia. Es de un solo color, en un tono moradito. Todas las fotos son así, en ese tono, no son en colores como los conocemos en la mayoría de discos. Todas estas fotos aquí las imprimieron como en un tono morado y blanco. Entonces, pues eso también hace una diferencia en esta edición peruana. Y pues para mí es un gustazo, es muy bonito poder llevar todo esto a ustedes. Ya son, si no me equivoco, 34 años de estar admirando, de haber conocido y admirar a mi querido maestro Camilo Blanes Cortés, Camilo VI. Déjenme ver, sí, porque fue del 89. Bueno, empecé en 89, ustedes ya harán sus cuentas, pero bueno. Y ahí batallando para sacar este vinilo, 33, 34 años llevo admirándolo. Y miren el sello como es, ahí viene la areola en color rojo, este sello que es un sello promocional, ahí dice promoción, prohibida su venta, y por lo mismo lo hace que el sello sea diferente, con esos tonos en rojo y blanco, con letras negras, a diferencia del clásico sello en color gris de areola, ¿no? Y eso de areola que normalmente está escrito en color negro y a veces con unos tonos rojos, pero aquí todo la mayoría resalta ese color rojo, entonces este sello promocional. Y bueno, pues me perdí un poquito de ver el año de edición por estarme fijando en lo de los tonos, pero sí me parece que dice ahí del año 1975. Ya ustedes podrán retroceder el video, o si no, ahora viene el vinilo 12 y lo observamos este detalle. Pero lo tengo apuntado como año de edición original del año 1975. Reitero porque este video lo grabé pues ya hace pues creo que incluso unas semanitas atrás, unas semanas atrás, si no es que ya como un mes tiene que grabé este video. Y ahora vamos a observar el detalle en este vinilo, que es el vinilo 2. Ahí dice disco 2. Y bueno, vamos a ver en la parte de abajo. Sí, miren, dice 1975. Sí, correcto, 1975. Entonces aquí lo marcan como una edición hecha en su año de origen en 1975. Miren ahí como la polilla también alcanzó a comer parte de la estampa del sello para este disco. Pues que está muy bonito, ¿no? 1975 se ve ahí clarito, como dice. No lo ponen como 76, como la mayoría de países de América aparece. Entonces, en Perú, si realmente este disco lo sacaron en 75, pues se apresuraron a sacarlo ahí en Perú, porque igual pudo haber salido en el año 76 y simplemente haberle marcado pues los detalles como 75, la información, ¿no? Haber marcado la información original del 75, su año de edición, pero también puede ser que lo hayan sacado en el año 76 en Perú. Sin embargo, nos quedamos con esto. Es la información que dice en el disco. Son los archivos reales, palpables, originales, y ahí dice 1975, no dice por ningún lado 76, nos quedamos con esa información. Perú, Jesucristo Superestrella, el álbum apareció en 1975, según lo que nos informa el archivo original, el disco vinilo, en su detalle. Y bueno, pues ahí vamos a sacar un siguiente Jesucristo Superestrella. Que ahí miren lo que resalta el detalle es que Camilo VI lo ponen más grande.
A diferencia de los otros discos que dice por igual el título de los artistas, Ángela Carrasco, Teddy Bautista, del mismo tamaño, aquí Camilo Sesto se ve más grande, resalta el nombre de Camilo Sesto naturalmente porque pues es la figura que se presentaba en la obra, quien la producía, el enorme cantante, y esto es un sello pronto. Aquí no vemos que sea Ariola el sello pronto porque este disco es de Estados Unidos, de Norteamérica, de USA. Ahí vemos el número de serie, todo esto, el reparto y demás. Y bueno, pues es bonito, muy muy bonito poder tener todo este material que me ha llevado años y años de coleccionar, años y años de búsqueda, de compras, de intercambios. Entonces, nuevamente a quienes estén escuchando, acompañando este video, pues les invito, si desean intercambiar material con su amigo Eduardo, ahí la dirección de Estados Unidos, donde fue concebido este disco, pues a que intercambien conmigo, queridas amigas, amigos. Hay mucha gente, pues que ahí dice el año de 1976, American Records Corp, Corporación. Hay mucha gente ahora que pues han apetecido, no digo que, na que nadie lo haga de forma natural, claro que sí, incluso antes de que yo naciera ya había grandes admiradoras de nuestro Camilo, pero a raíz de hace unos años que empecé a presentar este tipo de videos, pues ha visto gente que los ha visto y se les ha apetecido pues también realizar videos, hacer intercambios, conformar un club, en fin, tantas cosas que he venido elaborando cuando ya Camilo estaba retirado. Cuando no había clubes de fans así aquí en Ciudad de México, yo pues tuve mucho para realizar nuevamente un club, hacer la primera emisora de Camilo de radio virtual, que es Radio Camilo Mundial. Y a esto voy, ¿no? Que ha habido mucha gente detractora que me han atacado bastante, que incluso se han dado la labor de estar buscando intercambios que yo he tenido para tirármelos, para quedarse con ellos, amistades que también se han dedicado a hacerme daño con amistades que tuve, que en su momento perdí por este tipo de gente. Sin embargo, ahí miren, en diferencia de decir cara A o lado A, dice sí de A, pues porque está escrito también con ciertas palabras o términos en inglés. Ese es el lado A y este es el lado B de este año que ya vimos que es del año de 1976 en Estados Unidos. Y bueno, pues aunque ahora tengo una especie de mucha competencia, es a lo que finalmente voy, gente que me calumnia, que me difama, gente que busca mis contactos, que intenta tirarme y que pues ahora son una competencia, que todos somos libres y todos tenemos el derecho a buscar material de Camilo, a coleccionarlo, a comprarlo, intercambiarlo. Pero bueno, ahora ya más que antes hay muchísima gente que se dedica a buscar los vinilos de Camilo y gente con quien intercambiar y más. Pero lo mío ha sido muy natural, muy desde que yo era un chavito de 14 años empecé inmediatamente a buscar intercambios. Fui muy movido. Mis primeros contactos con el señor Eduardo Caballero allá en España, escritor madrileño, admirador de Marilyn Monroe, y bueno, quien me vendió hace un tiempo el máster original del disco Looking the Eye, de este maravilloso disco que quedó inédito. Desde ese año 91, 92 más o menos, si no es que desde el 89, no recuerdo bien en qué año conocí al señor Eduardo, y desde entonces él me había platicado que tenía ese máster de Camilo entregado a la emisora de radio de manos del propio Camilo, y que luego ahí se lo obsequiaron a él, y él lo tuvo por años, desde aquellos inicios de los 90 que yo lo conocí, él ya tenía el máster de Jesucristo Superestrella. Entonces, bueno, tantos años después me lo vendió, pero es a lo que me refiero. En mí ha sido esto natural. En mí este gusto por coleccionar, por la obra del querido maestro y todo esto ha sido desde niño, desde jovencito, desde que comencé a ser un adolescente. No es nuevo para mí ni lo hice porque me apeteció ver a alguien más, derecho de cada quien. Pero a lo que me refiero, queridas amigas, amigos que me están escuchando, como dice una canción por ahí que canta Pedro Infante, ¿no? Dice, sí, y que luego también ahora canta Pedro Fernández, ¿no? El Pedrito Fernández de la Mochila Azul, que dice, si les vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Entonces, si vienen con esta calumnia, esta difamación, a querer arremeter en mi contra para evitar que ustedes intercambien conmigo, o usarlos a ustedes para quedarse con estos intercambios de esa mala manera, por eso digo usarlos, porque una manera es tener una amistad real, sincera, bonita,
donde se lleva una amistad independientemente de los intercambios. Entonces ya eso es utilizar mediante difamación, calumnia, para quitar de en medio a ciertas personas y colocarse. Pero yo les reitero la invitación porque en mí ha sido algo natural, muy bello coleccionar todo este material y en este caso esta presentación de tantos discos de Jesucristo Superstar que voy haciendo. Así que a quienes quieran hacer intercambios conmigo, estoy abierto a los intercambios. Yo sigo buscando material del querido maestro. Inicié a mis 14 años de edad y ahora tengo 48 años de vida, queridas amigas, amigos. Entonces, ¿cuántos años ya coleccionando, intercambiando? He conocido gente de muchísimos discos. Este disco es ecuatoriano, perdón por haberme despistado un poco. Esta es la edición ecuatoriana que estamos viendo aquí. Y bueno, pues ahí vemos que dice Fadiza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ahí comenzamos a ver este disco ecuatoriano. Para que vayan viendo ustedes el detalle, este disco ecuatoriano que tiene una portada muy brillosita. Miren, esta es una reedición del año 1981. Es el año de edición para este disco ecuatoriano. Terminamos de ver el del sello Pronto de Estados Unidos, del 76. Esta es una reedición ecuatoriana del 81. No he logrado aún adquirir el original de Ecuador, que sería quizás del año 75 o 76. Entonces les presento esta edición ecuatoriana. Entonces, queridas amigas, amigos, les invito a intercambiar material conmigo, quienes gusten. Busco material de todos los países, aún aquí mismo de México, si se diera la situación. ¿Por qué no? Porque hay material que no tengo aún, hay material que no conozco, así es de grandioso el maestro Camilo. Recientemente han salido algunos discos sencillos de México que pues yo no tengo y no los pude adquirir, porque ahora esta gente que viene a comprar material de Camilo, pues son gente de dinero y pujan muy fuerte por ellos, ¿no? Entonces me lo están poniendo difícil y van de menos a más, pero aquí estamos de todo cariño, queridas amigas, amigos. Entonces, ahí estamos viendo este sello ecuatoriano. Miren cómo ya es un casillero donde ponen la información. Con el respeto que creo que merecen ustedes y que creo que también merezco yo, que creo que se debe respetar a alguien que viene realizando esta labor de coleccionar al querido maestro con todo cariño, con todo respeto y con toda admiración a él, a su figura, a su persona, a su trayectoria artística, creo que yo merezco también respeto. Y por eso no se vale calumniarme, difamarme y procurar evitar que ensuciar a la gente en contra mía para que me rechacen desde un principio y para quedárselos, ¿no? Para que me rechacen a mí, para que sean ellos quienes logren los intercambios y todo esto. Yo lo he hecho de forma natural desde que era un chavito de 14 años, desde 1989. No lo vengo a hacer recientemente porque se me antojó, porque quítate tú que ahí te voy yo y ahora te difamo, te calumnio y me quedo con todo lo que tú has construido durante años. Eso es muy bajo y muy sucio. Entonces, de manera natural, linda y como siempre lo he hecho desde que era un niño, un chavito, pues aquí estoy para seguirles ofreciendo, pues a que se acerquen a mí, que contactemos, que intercambiemos, que yo soy una persona de cumplir. Yo soy una persona que mando lo que me toca, lo que me corresponde, que realizo mis pagos. Si ustedes vieran mis páginas donde yo realizo mis compras, 100% positivas, siempre he sido cumplidor. Entonces, bueno, de repente llega a haber alguien por ahí que se ofende, que se dice, oye, es que no me mandaste lo que yo quería y esto ya no lo valido, ¿no? Entonces hago de cuenta como que no me mandaste nada por aquello que intercambiamos. Y aún así yo digo, bueno, no quedaste conforme, no importa, ya te mandé, incluso te mandé material extra para agradecer, pero si aún así sigues considerando que lo tuyo es más valioso, porque por ahí apareció algún disco que te tardaste en poder conseguir y lo conseguiste para mí, lo cual te agradezco mucho. Miren, este disco es Sonolux. Ya estamos en la presentación del disco de Colombia, con una reedición del año 1984 en este álbum, presentación para este video de Jesucristo Superestrella Especial. Y ahí vemos este bonito álbum, que también de Colombia, pues no tengo lo que es la edición original. La vi, pude haberla comprado, estuvo a la venta, pero en ese momento no tenía los recursos para adquirir ese sello famoso, ese sello rojo. Lo vi, estaba precioso el álbum, lo pude haber comprado, no tuve los recursos en ese momento, a diferencia de este preciso momento que acabo de adquirir algo que les voy a presentar al término de estos discos, de estos materiales de Jesucristo Superestrella, y que acabo de comprar más material. Me he comprado otros tantos discos de Audrey Landers, porque viene esta versión con Camilo Sesto, mi amor, y por ahí me he comprado, me viene en camino también el disco Amor Libre, edición
de Portugal, que no tengo, otros discos varios. Y también me he comprado recientemente lo que es el, por fin me he logrado adquirir, miren el, qué bonito está este disco. Y ahí vamos a ver cómo dice 1984 Sonolux, ahí dice abajo. Por fin me logré comprar un precioso disco que a mí me encanta porque está interpretado en bachata, me gusta la bachata, y es el señor Francis Deo, que interpreta muy bonitas las canciones de Camilo en bachata. Entonces yo había escuchado las canciones, las había logrado adquirir digitales, pero no tenía el disco, ya me viene en camino, también lo acabo de comprar. Entonces es lo que les digo, no soy una persona de recursos, pero aprovecho en este momento que mi trabajo me está dando, que afortunadamente tengo un buen momento de trabajo. Estoy aprovechando para seguir adquiriendo material. También por eso me acabo de comprar el estuche de dos cassettes de lo que es el sello promocional Círculo de Lectores para Orlador de España, que me viene en camino también otra compra. Entonces, pues es lo que les digo, ¿no? Queridas amigas, amigos, esto es una labor mía que lo he hecho de toda la vida. Y me he perdido algunos discos también porque no he tenido, estamos viendo el disco 2, lado 1 de este disco colombiano. Y les voy pues platicando algunas otras cosas, ¿no? Dando un poquito de variedad en lo que estamos acompañando Jesucristo Superestrella, acompañando. Porque si no, también estaría muy repetitivo, diciendo, bueno, el sello gris, ahí está el reparto y ahí están los títulos, y estaría repitiendo una y otra vez lo mismo. Entonces voy abarcando otras cosas y les voy comentando pues los detalles más notorios como el año de edición, el país de que está editado y alguna diferencia que por ahí se va presentando para estos materiales. Entonces este es el disco de Colombia de Sonolux del año 1984, desde luego una reedición. Entonces pues con el respeto que yo les otorgo, me defiendo cuando alguien me hace daño, por eso suelo comentar las cosas que comento aquí. Porque si no me defiendo, queridas amigas, amigos, ante la difamación y la calumnia, pues me harían polvo, ¿no? Ustedes que no me conocen se pensarían todo lo que hablan mal de mí, toda esa sarta de mentiras, de calumnias, de difamación, y pues yo tengo maneras, siempre lo he dicho, cuando uno va a hablar algo es porque uno tiene las maneras de comprobar lo que dice, no se puede hablar por hablar. Estamos viendo ahora, este disco es chileno. Este disco es del año 1976, es uno de los discos que tengo pues más desgastado, ahí lo pueden ver en el lomo como está todo roto. De hecho tenía antes otro que estaba en peores condiciones que este, pero bueno, los voy reemplazando y los voy mejorando cuando puedo. Este sí lo marcan como año 1976, edición de origen, y bueno, ahí vemos el reparto como es normalmente, ¿no? Entonces, pues ahí está, es un Charles 312 estéreo, porque a veces también salían en mono y en estéreo, también son diferencias que se buscan, pero bueno. Entonces reitero, voy platicando otras cosas y haciéndoles la invitación a que intercambien conmigo, dado que en mí esto ha sido de toda la vida. Me acuerdo aquellos primeros intercambios, ya mencionaba al señor Eduardo Caballero García, que tantos años después de haberle conocido, inicios de los 90, 90, 91, 92, por ahí lo conocí, a este año, fue el año pasado, 2022, que al fin me vendió y por fin pude adquirir el máster de Jesucristo Superestrella de su propia mano. Cuando al inicio hacíamos intercambios. Asimismo, Sandra Escudero, del club Siempre Camilo Sesto de Argentina, pues fue uno de mis primeros intercambios. Miren, ahí por ejemplo le marcaron 11.94, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que tiene ciertas mañas de pintar, de rayar, se echan a perder las cosas, pero ¿qué le hacemos? Y miren este disco que este intercambio, esta persona que me intercambió, a quien en su momento le he tenido una gran amistad, pero bueno, pasan cosas lamentablemente. Yo lo lamento de verdad porque a veces la gente no tiene la disposición, la buena disposición para dejar situaciones externas, bajar un poquito el orgullo, la vanidad, el egoísmo y ser flexibles. Entonces hay intercambios, hay amistades que se llegan a romper con el tiempo, ¿no? Pero fueron años y años de intercambio y bueno, él me hizo llegar este disco, lo cual agradecí en su momento y lo sigo agradeciendo. Y aquí vemos este sello, que es un sello gris. Porque él me comentaba que había sellos color crema, sellos color rojo, sellos blancos ahí en Chile, la misma, digamos, el mismo orden, el mismo acomodo de las letras y todo, pero cambiaba el tono de las galletas, como también les llamamos. Entonces ahí estamos viendo a este chileno. Entonces no perderme, ¿no? Y hay amistades que se pierden, como lo fue el caso de este amigo de Chile.
Ahí vemos 1976 en la edición. También conocí a Sandra Escudero. En su momento una linda amistad con Sandra Escudero, que yo le envié muchísimo material a Sandra Escudero y nos mandábamos cassettes de audio. Antes no existía esta tecnología del WhatsApp o el Facebook, que nos comunicamos al instante, al momento, teléfonos celulares. Antes todo era mandarse cartas por correo, cartas escritas que tardaban meses, ¿no? Meses uno para enviarlas, escribirlas, que llegara por el correo. Entonces, pues ella también, aunque muy esporádicamente, muy de vez en cuando se comunica conmigo, pero de verdad ya sí pasan años sin que se comunique conmigo, ¿no? Aun cuando estamos en contacto. Y pues parte fue el veneno de una persona que vino a hacer mucho daño entre ella y yo. Pero bueno, pues ella es otro testimonio. Ella consta y tengo ahí las evidencias de sus largas cartas que me escribió, de mis largas cartas que le escribí. Lo mismo tengo cartas del señor Eduardo Caballero, del Club Casep de Perú, que en su momento con Vilma Mendoza Yuncor y Carmen Chang, creo que era Raúl Nolasco o algo así, que eran los que estaban en ese momento cuando enviaban sus boletines informativos impresos. Pues yo tuve comunicación y algunos intercambios con algunos de ellos. Con Casep fue muy poco. Pero bueno, también les hice llegar material, notitas musicales de aquí de México, les hice llegar físicas. Y miren este disco que pues es uno de los que tienen encarte, ¿no? Que afortunadamente cuando lo mandó este amigo de Chile, pues tenía el encarte, entonces me lo compartió ahí, en este primer disco, en este segundo disco, porque el primero que me envió no tenía el encarte y estaba bastante pegado, bastante más traqueteado que este. Pero bueno, pues le agradezco también por todo el material que luego me fue consiguiendo y volviéndome a mandar mejores ediciones, aunque yo siempre le volví a intercambiar material extra, ¿no? Por cuando me volví a enviar un disco que ya me había enviado antes. Pero bueno, siempre la cuestión era beneficiarnos, apoyarnos. Entonces, ha sido muy bonito todo lo que yo he venido haciendo, reitero, en esos inicios de los 90, haber conocido a Eduardo Caballero, escritor madrileño del Marilyn Monroe en España, Sandra Escudero de Argentina en Neuquén. Pues qué bonito las experiencias que viví con Sandra y con Perú, Casep, Club Camilo Sesto del Perú, con quienes ya mencioné, Carmen Chang, Vilma Mendoza, y pues la mayoría de ellos ya no tengo comunicación. De hecho, con el único que mantengo cierta comunicación y le agradezco mucho, con el señor Eduardo Caballero, con Sandra Escudero, muy de vez en cuando, muy cada que pase un eclipse solar. Y dado que antes era una hermosa comunicación, y yo recuerdo que ella decía: "No, Eduardo, es que lo mío es el correo tradicional. Eso de las computadoras y estas cosas no son lo mío". Pero dado está, querida Sandra, por si de milagro llegas a ver esto, que una vez que te metiste a la tecnología y conociste más gente, pues ya te olvidaste del amigo Eduardo, ¿no? Ni hablar qué le hacemos. Pero, pues bueno, con todo esto lo que les digo es: siempre esto ha sido natural en mí. Ya, en mí ha sido algo que se ha dado toda la vida, por eso tengo formas de comprobar, incluso de mis compras y todo esto, de mis intercambios, de gente que conozco de los 90s, que tengo ahí todo, que igual dan testimonio de mí, para que cuando les vienen a decir: "Ese tipo, Eduardo Nieto de México, es un delincuente, ha robado todo lo que tiene, es un abusador, es un esto, es un lo otro". ¿Cómo me dijeron que había... que yo había robado la emisora de esa emisora que hicieron en Alcoy después de que murió nuestro Camilo, ¿no? Que yo la había plagiado cuando la mía la hice desde el año 2000, 2016, ¿no? 3 años antes o 4 años antes de que nuestro querido Camilo partiera, yo creé Radio Camilo Mundial y en 2019 crean esa nueva emisora desde Alcoy en España. Y en el año 2022 me vienen a acusar de plagio, ¿no? A decirme que yo plagié la emisora. Gente muy baja, les digo. Entonces, este mensaje va dirigido a ustedes, amigas, amigos que no me conocen. Pues si quieren intercambiar conmigo, lo mío es natural. Ya les van a decir: "No, este es un mal tipo y mejor intercambia conmigo, yo te voy a conseguir el material que necesitas". Gente que me quitó de en medio, miren ahí Canción de Herodes y todo lo que es el encarte muy bonito, 1969, dice ahí 1970. Y este encarte que es pues el encarte de Chile, ¿no? Entonces es hablando de Londres, Inglaterra, de Madrid, España, en fin. Toda la información que este encarte presenta, pues que es el encarte original. Este encarte que están viendo ustedes es el encarte original que salió tanto en España como en los países de América.
Entonces, bueno, volviendo a lo mismo, queridas amigas, amigos, sería muy, muy difícil poder redactar todo eso que ahí ven, por eso se presenta a grandes rasgos, pero pues seguramente la mayoría de ustedes ya tienen la ocasión de haberlo leído y de tenerlo. Entonces, está abierta la invitación, porque yo soy un admirador de Camilo, que me han hecho mucho daño, me han quitado del medio, ya reitero, me tumbaron la emisora de radio, el club de Camilo Sesto, Tu Música Nos Une de México. Gente muy oportunista, muy fea, me quitaron del club y ahora quienes están ahí, pues incluso haciendo negocios, se dedican a comprar material de Camilo, venderlo tanto a la gente del club como de otros países, pues negocio y más por todos lados, ¿no? Entonces yo lo mío es intercambio, queridas amigas, amigos, intercambio. Ya cuando alguien me dice, oye Eduardo, mira, es que ese material lo quiero, no tengo que intercambiarte, véndemelo. Bueno, incluso a veces les he regalado, he dado regalos, de verdad lo digo. Ha habido gente, incluso un peruano que recientemente me dijo, oye Eduardo, gracias por el disco de Camilo Blanes que me regalaste. Oye, ¿cuál disco te regalé? Discúlpame, ya ni me acuerdo. Eduardo, sí, en su momento me mandaste el disco de Camilo Blanes, es lo que siento y me lo regalaste. Y así hay gente que puede dar testimonio de lo que yo he sido, ¿no? Estamos viendo después de haber pasado ese extenso video del disco de Chile por lo que hizo el Encarte. Ahora estamos viendo la edición de Argentina, este disco que es una reedición del año 1983. Ahí vemos el código, la serie de números para esta, identifican este disco de Argentina, el cual también en su momento fue un intercambio que realicé en Argentina con una persona que ya ni quiero, no quiero recordar porque era una persona muy ventajosa, pero bueno, ahí más o menos fluimos bien con los intercambios. Siempre él sacando ventaja, pero bueno, ahí estuvimos y pues también obtuve mi material, ¿no? Entonces, pues experiencias bonitas y algunas feas, algunos apuñalamientos muy terribles de gente que se creía, yo pensaba que eran gentes de mi alma, queridas amigas que pensaba que eran de mi alma como hermanas, pero pues ¿qué le hacemos, no? Ahí vemos 1983, este disco argentino, ahí vemos abajo que dice Argentina. Entonces es muy bonito poder presentar todo este material, queridas amigas, amigos. Y ahí lo estamos viendo, todo el reparto y demás. Y bueno, pues voy aprovechando para hacerles la invitación. Entonces, una vez más les digo, lo mío es de, pues de algo que he hecho realmente desde el corazón, desde que ya de niñito había escuchado a Camilo Sesto y cuando tuve 14 años y lo pude descubrir. Meramente casi por accidente, porque en realidad iba a buscar un disco de José José, no lo encontré y compré el 15 grandes éxitos de Camilo Sesto. Y al llegar a casa, bueno, volaba, flotaba yo de emoción de escuchar esas canciones tan hermosas que ya las tenía metidas en mí, porque de niñito, pues las había escuchado porque mi mamá y mi hermana veían siempre en domingo y ahí veían a Camilo Sesto cuando solía aparecer, ¿no? Este es el disco 2 de este disco argentino del año de 1983, el que estamos actualmente viendo. Entonces, si les vienen a contar cositas malas de mí, pues manden a todos a volar y pues crean, crean en mí porque suelo ser un buen amigo, suelo corresponder, suelo cumplir, no le fallo a la gente. Tengo un pendiente todavía por enviar a Chile con una persona que quedó inconforme, que ya en su momento le mandé la parte que corresponde, que incluso le mandé material extra de agradecimiento. Pero no le agradó lo que le mandé porque consideró que su material era mucho más ese disco compacto que mandó que lo que yo mandé. Entonces, bueno, todavía estoy por mandar un material extra para intentarle compensar esa insatisfacción que tiene. Está mal decirlo, pero reitero, si no hablo, si no me defiendo, pues a ustedes les hablan mal de mí, me ponen de lo peor y no es justo, ¿no? No es justo que le calumnien y le difamen a uno. Y un vinilo por ahí que también está pendiente de envío, que en su momento mandé la portada, pero no tenía yo el vinilo, ya logré conseguir el vinilo, entonces se lo voy a enviar para completarle ese vinilo que en su momento quedó incompleto. Ahora estamos pasando a ver este disco que es ya de España, ya estamos hablando de estos discos de España, este disco que es muy probable que más de ustedes tengan porque es la edición reciente, este disco que lo marcan como una edición 1975 origen. Por ahí también vi que le ponen 1979 en un detalle por ahí y 2015 es la edición, la reedición de este vinilo de España, 2015 de estos discos que ya nos han venido a ofrecer, afortunadamente en España, único país que yo sepa que hasta el momento está reeditando discos vinilos, hablo de vinilos, no de discos compactos, de vinilos, España es el único país que está hasta el momento reeditando vinilos de nuestro querido Camilo.
Entonces, esto fue uno de ellos, esta edición 2015, reedición 2015, que contiene el encarte. Ahí nuevamente lo volveremos a ver para que ustedes lo vayan visualizando en el detalle. Lo mismo que portada, contraportada, en lo que yo les voy pues hablando de otras cosas, ¿no? Reitero, sería muy monótono solamente estar repitiendo y ahí estamos viendo la contraportada y pues las canciones que aparecen, puesto que ya lo dije de otros vinilos, ¿no? Y ustedes lo van viendo en lo que me escuchan, si me hacen favor de seguir acompañando este video especial Sony Music ahí dice.es para acompañar pues esta edición de presentación de tantos y tantos materiales diferentes de nuestro querido Camilo en esta presentación para el material de Jesucristo Superestrella. Entonces, amigas, amigos, si no me conocen, pues aquí estoy, soy su amigo Eduardo Nieto Islas, me hago llamar Eni, por las iniciales de mi nombre y apellidos, desde Ciudad de México. Quienes puedan aceptar que hay alguien que tiene una enorme colección, porque lamentablemente hay gente que les da envidia, dicen, ¿por qué él? ¿Por qué lo voy a apoyar? ¿Por qué voy a intercambiar? Al contrario, aplastémoslo, quitémoslo de en medio. Esto es lo que yo hago desde hace muchos años y yo también respeto a quienes coleccionen y admiran a Camilo. Lo único que no se vale es ensuciar al de enfrente para ponerse uno, ¿no? Entonces, por eso reitero, si me calumnian, me difaman con ustedes, no hagan caso, por favor. Soy una persona honesta, soy una persona sincera, soy una persona amiga, entonces está la invitación abierta. Yo les puedo conseguir material de México y de otros países. Y hagamos un intercambio, ¿no? Nos favorecemos mutuamente. Miren, este disco de origen viene como con muchos puntitos, viene electrificado y viene como con muchos puntitos. Es por eso ahí ven que tiene tanto como polvito. Y el diseño, qué bonito, ¿no? Nuevamente para esta edición 2015 de España, pues ahí vemos el diseño muy bonito que le hicieron a la galleta del disco, donde tiene pues ese figurín nuevamente, ese, digamos, retrato, dibujo, caricatura que hizo nuestro querido Camilo para esta presentación, ¿no? Estos discos que vienen en un sobre blanco, que viene como con plástico plastificado y bueno, adentro vienen estos discos tan bonitos, ahí es la cara 3, aquí los presentan cara 1, cara 2, cara 3, cara 4 y este diseño tan bonito que le han hecho a esta reedición española del año 2015, reitero, único país España, donde se están reeditando vinilos de Camilo. Ya hubiese yo querido que aquí en México reeditaran ya discos de Camilo, como lo han venido haciendo de artistas como José José, Lucía Méndez, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Leo Dan y muchos otros artistas que ya han sacado vinilos de su discografía y de éxitos. Y de nuestro querido Camilo, bueno, hasta para sacar discos compactos no lo hacen. Hay una edición que se llama, creo que es Clásicos Contemporáneos, no recuerdo bien en este momento el título. Pero han sacado ya 4 o 5 volúmenes de diferentes artistas de nuestro querido Camilo, ni uno solo, aun cuando ya sacaron el de Lucía Méndez que contiene el disco Cerca de Ti, de Rocío Dúrcal ya sacaron, son discos triples, álbumes triples, ya sacaron el que contiene Confidencias, con ¿Por qué me tratas así? Hablo de discos compactos en este momento, ya sacaron 2 volúmenes de José José, uno que contiene el disco Si me dejas ahora, con Si me dejas ahora, ¿dónde vas? Y otro que contiene el disco Amor, Amor, que contiene la canción Insaciable Amante de nuestro querido Camilo, entre otros de covers, ¿no? Por ahí uno de Mijares con Yuri, etcétera, etcétera, de Pandora, que vienen a interpretar canciones de Camilo en covers, de Miriam Hernández, en fin. Entonces, esta edición, esta colección de discos clásicos contemporáneos, no, tesoros de colección, lo acabo de ver, tesoros de colección. Ya he editado bastantes volúmenes de artistas como José José, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, de Lucía Méndez. No han editado uno solo de nuestro querido Camilo, ni tampoco han editado de Angelita Carrasco, que pudieran ya haber editado uno con sus discos de Ángela. Lo mismo quizá Lani Hall, en fin. Pero nuestro Camilo no. Y cuando hablé con el gerente de Sony Music, me dijo, que Camilo era un artista muy caro y que por ello pues no editaban sus discos en México porque estos discos eran de un menor costo y que Camilo era muy caro, que ya estaban preparando un material nuevo. Entonces es una lástima porque entre esto que Camilo es muy caro y que no pueden sacar discos económicos, vaya, sacan muchas ediciones de José José, de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal, de muchos otros artistas, Julieta Venegas, artistas más, digamos, de moda. De muchísimos artistas, en verdad es enorme el catálogo, incluso de artistas varios.
Y miren qué bonito encarte, ¿no? Como tiene ahí los figurines y todo esto. Entonces, pues nos castigan a los admiradores de Camilo y hacen que Camilo sea menos sonado, menos conocido por las nuevas generaciones, que van a las tiendas de discos aquí en México y se encuentran montones de ediciones de Juan Gabriel, de José José, de otros artistas y de Camilo no conocen nada, ¿no? Entonces pareciera que no existe Camilo y nos perjudican, queridas amigas, amigos. Entonces, yo pienso que es Camilo Forever el que debería de estar saliendo aquí en México. Pero Camilo Forever ya terminó todo este año 2023, ya estamos en noviembre, diciembre, supongo que ya no lo sacaron. El año 2024 ojalá que salga, pero cada vez se ve más distante. Entonces, pues yo haría una invitación a la gente de España, que no se enfoquen solamente en el mercado de España, ¿no? Porque pues sí se vende y toda la gente de América buscamos el material de España. No se olviden del mercado de latino, de Latinoamérica, de Estados Unidos y de México y de todos los países. De todos los países que vienen editando a Camilo, como lo ha sido desde Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, bueno, empiezo a mencionar unos, me brinco otros, ¿no? Pero que no se olviden del mercado latino, porque pues de entrada porque el público queremos el material de nuestro querido Camilo y porque pues digo, también al final de cuentas como pues negocio, ¿no? Como comercio, como la forma de vender los discos de Camilo. Pues aquí en América Latina se seguiría vendiendo muy bien el material y sería pues más ingreso para quienes tienen los derechos de autor y todo esto. Pero vaya, el mercado en España está muy, muy, muy bien respaldado por nosotros, el público que compramos los discos, el material, y pues pareciera que no les interesara el mercado ya latino, ¿no? El mercado de América. Entonces, pues ojalá que no se olviden y que sea una realidad, que salga Camilo Forever aquí en México, si es ese material especial que van a sacar que me mencionaron de Sony Music y que lo saquen en todos los países posibles en América. Entonces, ojalá que así sea. Bueno, pues después de haber visto esa edición especial del año, esa reedición 2015, ahora estamos viendo la presentación para Burlador, este que ahora me viene, que acabo de comprar en cartucho de cassettes. Aquí ya lo tenemos en esta presentación Orlador, que ahí la entrada pues dice Orlador en la portada. Este también tiene el encarte que pues muestra todo lo que es el reparto, las canciones y más, las fotografías que siempre vemos en todos los discos de este disco en presentación de carpeta doble, las mismas fotos que trae. Reitero, también tiene el encarte. Este Orlador fue editado un año después en España. Les digo, les voy mencionando los detalles a destacar para no estar repitiendo tampoco lo mismo. El encarte pues es igual, similar como lo conocemos. Ahí viene la presentación, canción de Judas, quienes interpretan y más. Este es del año 1976, lo sacaron un año después al original de 1975 porque es para el círculo de lectores pues de Orlador, ¿no? España es el disco donde el país donde se ha sacado esta edición. Y entonces pues ahí lo estamos viendo. Entonces bueno, queridas amigas, amigos, pues ahí está todo lo que les voy comentando en torno de que la invitación que les hago a intercambiar material conmigo, en torno de estas ediciones, del material que va saliendo y de que añoramos, deseamos tener a Camilo Sesto presente con más discos aquí en América. En verdad, que no se olviden en España y las personas que están detrás de todo esto de derechos de autor, que mucho de lo que se está vendiendo en España, ahora que salió el Algo de Mí vinilo amarillo, ahora que salió el Sentimientos vinilo azul, cuando salió el maxi sencillo de la casa del disco, de la casa azul, cuando salieron los libros, este mismo Jesucristo Superestrella edición 2015, Camilo Forever en su presentación de cuatro de libro con cuatro discos compactos, un vinilo de regalo para las primeras compras. Luego la siguiente edición que solamente de tres discos compactos, ya no con libros, sino con un encarto, un libreto que viene ahí. Pues no se olviden que mucho de lo que se está vendiendo lo está comprando la gente de América, de todos los países de América, desde punta de Canadá hasta la punta de Brasil, del continente de extremo a extremo. No dudo que por ahí alguien desde Alaska mismo esté adquiriendo algo de Camilo. Y pues América y la gente, nosotros el público, somos quienes estamos fortaleciendo la venta en España. Entonces no nos olviden, no nos dejen de lado, porque deseamos que aquí en América sigan sacando ediciones en disco compacto y también en vinilo de Camilo. Aunque Camilo es un artista caro, pero si sacan el material,
aún en un precio más elevado, ténganlo por seguro que se va a vender. Ustedes lo han visto. De hecho, Camilo Sesto 70 aparecía en las tiendas de discos de México como número uno de ventas. Estuvo como número uno de ventas. Entonces no lo olviden, recuérdenlo. Y no dejen de lado este mercado latino, este mercado de América y sobre todo estos admiradores, admiradoras del querido maestro que deseamos tener discos nuevos de Camilo, reediciones nuevas de Camilo, tanto en disco compacto y deseamos enormemente tener reediciones de nuestro Camilo en disco vinilo. Ya hemos tenido ediciones pues en sus años de origen hasta los años 90 que algunos países siguieron editando esos discos. Queremos ediciones nuevas, entonces ténganlo en cuenta, por favor. Dudo que me vea gente relacionada a Camilo, que tengan los derechos de autor, de la disquera, etcétera, etcétera. Pero si acaso lo llegan a hacer o alguien les comenta, pues ténganlo en cuenta. Y deseamos tener Camilo Forever, Camilo Sesto Forever, ediciones de aquí de América y especialmente yo que estoy en México y que me dijeron desde Sony Music México que venía un material especial de Camilo, debe ser esto, entonces por favor, ya acabó 2023 y no ha salido, que sea un hecho en 2024, no se olviden del mercado latino, por favor. Entonces bueno, pues seguimos viendo esta edición Orlador, Círculo de Lectores de España, estamos revisando lo que es el encarte, exactamente igual que otros, ahí lo que dijo la prensa, ¿no? La crítica, la prensa que fue muy un triunfo arrollador, dice ahí, aventura colectiva, ¿no? Entonces fueron positivas los comentarios de la prensa allá en España, una gloriosa apoteosis, creo que decía ahí, el primer espectáculo musical en España, es sorprendente, espectáculo, no alcancé a ver qué más decía ahí. Entonces es la crítica, ¿no? Que fue totalmente favorable, positiva, pues a esta super obra que realizó Camilo Sesto desde España, que fue quien tuvo la iniciativa, que por ahí dicen fue la primera vez que se presentó en español, pero no es única, no es única, porque también se presentó ese mismo año en México, también salió el disco en el año 75 en México, de la mano de Julisa, esta rock and rollera. De México, que ella fue la que llevó la batuta para su presentación en México, el mismo año que Camilo la presentaba en España, en México se presentaba con Julisa. Por ahí existen antecedentes también de Rafael, que hubiese grabado la oración del huerto, incluso tal vez desde antes, pero Rafael lo hizo nada más grabando una canción. Y también hay registro de Chile, miren qué bonito el sello Orlador Rojo, por eso ahora que me encontré el estuche también con los cassettes, vienen las calcomanías, las estampas. Las etiquetas, mejor dicho, de los cassettes también en rojo, que las etiquetas en España de Ariola son normalmente en color gris y estas etiquetas vienen en color rojo, como lo hace estos sellos Orlador. Entonces reitero, les marco diferencias, ¿no? Les comento diferencias y mientras aprovecho para comentar otras cosas, que si me enfoco únicamente a hablar de Jesucristo y Jesucristo estaría yo muy repetitivo. Entonces, hay un antecedente también para Chile, que no estoy seguro porque creo recordar incluso que lo vi del año 73. Si tienen la curiosidad de verlo, está en YouTube, pero es que no recuerdo ahorita si lo vi realmente que es año 73, porque entonces incluso habría sido anterior a lo de Camilo Sesto y Julisa en México, Camilo Sesto en España, pero no me hagan mucho caso porque no recuerdo muy bien, ahí estamos viendo el disco 2. Puede ser que lo de España, que yo lo vi en video, no sé si existe el disco para Chile, pero yo lo vi en video en YouTube, entonces no recuerdo si es 73 realmente como lo estoy mencionando, igual sea 75 o probablemente incluso sea 76, 77, habría que verlo, ¿no? El día que lo vi no recuerdo bien el antecedente del año de presentación en video y reitero, no sé si grabaron ese disco para esa presentación chilena, pero también está genial y está en video, la pueden ustedes buscar aquí en YouTube, entonces pues muy bonito, miren, Orlador, esos sellos rojos, y esto ha sido el disco del año 1976 en España, este Círculo de Lectores, este sello Orlador. Y bueno, pues ahora vamos a ver este disco que es lo que es el original, pero este disco que yo tengo me parece que también debe ser una reedición, ahora verán por qué el detalle, pero este lo presentan como 1975 de España, lo que sería la presentación original,
Sin embargo, ahora que revisemos los sellos, verán por qué les digo. Ahí vemos las clásicas fotos que vemos en todas las carpetas dobles de nuestro querido Camilo, que se abre por dentro, se abre y al verlo por dentro, pues vemos estas fotos de nuestro querido Camilo, las mismas que venimos encontrando. Ya vimos el de Perú, cómo eran en un tono morado y blanco, nada más. Todos los demás, pues vienen siendo en color. Normalmente, reitero que aún no tengo todo el material que existe a nivel mundial para Jesucristo Superestrella. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? La contraportada también, pues bastante igual, parecida a lo que son los demás discos, sobre todo los de España. Pero aún los de América vienen siendo muy, 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 muy similares, cambian pequeños detalles, pues como puede ser el sello discográfico que lo sacó, algunos pequeños detalles, ¿no? Pero, y otros que sí hemos visto con algunos detalles más notorios, como fue el de Venezuela, en fin. Pero aquí seguimos revisando todo esto. Entonces, ahora verán lo que les menciono de este disco de España, que aquí sí estoy haciendo un poquito más de hincapié. Miren, ahí lo marcan, pues en Madrid. Y vamos a revisarlo ya por dentro, cómo es los discos, los sellos. Entonces, los clásicos sellos de Ariola y de España, igual que de todos los países que manejan Ariola, son sellos en color gris, pero sin ese tono de Ariola en color anaranjado, amarillo, azul, con letras blancas. Normalmente es el clásico sello Ariola gris, con letras negras, algún vivo en rojo, sobre todo en la parte de la esfera, que simula como si fuera el mundo, creo yo entender, o también simula un disco. Pero aquí estos sellos son correspondientes más a los noventas, a las reediciones de los noventas. Me parece que este de España, aunque dice ahí 1975, ahí lo vemos como dice, y no marca ningún otro año de reedición, me parece que este debe ser una reedición de los 90, ya hablando como del 91, 92, 93 en España, ¿no? Tal vez, no de los 2000, pero sí ya de los 90, cuando salió a Voluntad del Cielo, Huracán de Amor, alguna reedición por ahí que hayan hecho en esos años 90, porque este no es el clásico sello, la clásica galleta de España para esos discos y para Jesucristo Superestrella, que también ocupa el clásico sello de Ariola de España. Entonces me haría falta también conseguir la edición 75 original de España, pues con el clásico sello, con la clásica galleta de allá. Entonces este debe ser una reedición, sin embargo ahí lo marca como 1975 año de origen y reitero, no indica ningún año de reedición. Debe ser de los 90. Entonces bueno, pues ahí estamos viendo este disco español que lo marca como 1975 y pues vamos a seguir viendo más discos. Y bueno, pues un buen rato ya de estar charlando con ustedes, ¿no? De estar platicando y redactando ya casi una hora de esta sección de vinilos larga duración. Y ahí los problemas para meter, sacar los discos con una sola mano, mientras que con la otra estoy maniobrando la cámara, un pequeño teléfono celular con el que estuve grabando estos videos. Pero se defiende el telefonito, me graba bien. Espero poderme comprar un buen teléfono celular y pues para poder seguir dando paso a estos videos. Antes grababa con una cámara que me grababa en digital, pero bueno, se la presenté a alguien que supuestamente me iba a ayudar a ver el problema y a repararla y nunca me la devolvieron, ¿no? Cuando me acusan a mí de hurtar cosas, pues no me devolvieron nunca mi camarita. En fin, ¿qué le hacemos? Este es el Ariola mexicano, ahí lo vemos, la serie, el número de serie para México. Reitero las mismas fotos al abrirse por dentro el disco, esta carpeta doble, las clásicas fotos. Y este año, pues corresponde a 1977 en México, Ariola. Y ahora vamos a ver el original de México, que es del sello Musart. Entonces, aquí lo tenemos, este que es el Ariola. Todos los discos de Camilo, todos los que habían existido, desde Algo de mí, Solo un hombre, Camilo, Camilo VI, que serían el Camilo VI Algo más, o el Camilo Quiere ser mi amante, El amor libre y el Memorias y el Jesucristo Superestrella, todos fueron editados en su año de origen por Ariola Musart, pero en el año 1977 que se cambió a Ariola Eurodisc o también Ariola Discolibro. Miren, este por ejemplo es Discolibro, lo que les decía justamente, hay otro que es Ariola Eurodisc. Pues en 1977 se reeditaron todos los discos que habían existido de nuestro Camilo.
por Musart, Ariola Musart. Todos se reeditaron en 1977 para Ariola Discolibro o Ariola Eurodisc. Ahí les hice la comparativa con el otro, que es los lomos y eso, ¿no? Para que vieran un poco. Ahí vemos el sello, lo que les decía, las clásicas letras grises, negro, el lobito en rojo, que a veces lo ponían en negro, a veces lo ponían en rojo. Esto es un sello similar al que debimos ver en el disco de España del año 75, un sello parecido, aunque este también ya tiene casilleros, que puede ser que esta incluso sea una reedición de los 80s en México. Lo que pasa es que en México reeditaron muchas veces los discos de Camilo, pero jamás les pusieron como en otros países que decían 82, 83, 84. En México simplemente reeditaban discos en diferentes años, pero nos dábamos cuenta de esas reediciones porque cambiaba el acomode de las letras. Por ejemplo, estos que tienen casilleros. En México hay muchos discos que vienen acomodados diferentes las letras. A veces vienen los títulos arriba, a veces vienen abajo, vienen sin casillero, otros como este vienen con casillero. Este debe ser una reedición de los 80s. Sin embargo, lo marca como 77 de Ariola, Ariola Discolibro, ¿no? Entonces, y ahí dice Ariola Eurodisc, de hecho, en el sello, ¿no? Porque venían mezclados, venían en conjunto. No es que estén cambiados los discos, es simplemente que ocupaban, pues, esas dos registros de empresa, de fábrica, ¿no? Entonces, pero ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos, es 1977, sin embargo, yo sospecho que es una edición de los 80, esta edición de México. Y bueno, pues ahora vamos a darle paso al original en México, que fue no 75, pero sí 76, para lo que vamos a ver ahí, como dice, más abajo lo vamos a ver, cambia el número. El otro era la 040, este era un EDI con más números. Ahí vemos, dice Ariola, lo vamos a ver en la contraportada, como dice Musart. Miren ese lomo muy grueso y bonito, Jesucristo Superstar, Camilo VI, Musart Internacional, EDI, el número que tiene ahí. Entonces son diferencias, ¿no? Muy, muy bonitas que marcan ahí. Pequeños detalles, pero para uno como coleccionista, pues todo eso hace diferencias. Ahí vemos, por ejemplo, del lado derecho, aunque todo eso es muy similar a los demás discos, incluso a los de España, ahí ese pequeño detalle resalta, ¿no? El Musart, cómo se ve el disquito con sus colores diferentes. Y pues es muy bonito poder tener este material. Entonces, reitero, esto es un Musart del año 1976, de origen en México. Se reeditó con el disco anterior que vimos de 1977. Y ahí vemos, me empieza a querer fallar un poco la voz por tanto hablar y hablar. En ese cuadrito, espero ahorita enfocarlo, haberlo enfocado. En ese cuadrito que vemos que ahí dice 1976, lo vamos a ver ahora, espero haberlo enfocado. Ahí dice el disco es Cultura, miembro de Amprofon, discos Musart, marca registrada, hecho en México. Y ahí está, miren, 1976, el año de origen de este Musart Ariola para México. Y bueno, ahora vamos a ver el disco, también los clásicos sellos de Ariola grises. Bueno, viene la parte del encarte. Ahí les pusieron algún sellito, ese sellito que se ve ahí, pero bueno, eso no es original del disco, lo puso alguien quien compró el disco en origen. Recuerden que la mayoría de discos yo los he comprado a base de discos usados. Cuando he ido también a buscar los discos a la calle, que voy a los puestecitos donde venden cosas usadas, venden ropa, libros, revistas, incluso utensilios de cocina, cuestiones de para hacer mecánica, en fin, ¿no? Y a veces a lugares en la calle donde también venden los discos. Y aquí vemos, ¿no? Es el clásico sello gris. Por eso les decía, miren, aquí el globito es en color negro, el anterior era en color rojo, las letras son en color negro, pero estos son los clásicos sellos de Musart. Así era como acomodaban ellos normalmente las letras. Todos los discos Musart normalmente son así. Ahí vimos uno, dos, el lado uno, el lado dos. Y estos son los discos Musart. Y así debía ser ese sello, nuevamente reitero, del disco de España que les presenté, el último, que en apariencia es original. Pero ya al tener ese tono de Ariola en anaranjados, azules, amarillos, nos indica que es un disco de los 90s. Una reedición noventera de España que seguramente no le pusieron ahí el año de reedición en los 90s.
Me hace falta conseguir el de España con un sello que sea similar a estos, el clásico sello gris de Ariola. Y bueno, pues esta es la cara 3 para este Musart de 1976 en México. Y bueno, pues he ido aprovechando cara 4, he ido aprovechando para mencionarles algunas otras cosas, entre invitarles a que intercambien conmigo, que pues ustedes están constatando aquí toda mi labor, todo lo que yo vengo haciendo. Entonces, por favor, no crean calumnias, no crean difamaciones. Yo fui el primero en crear una emisora especialmente dedicada a Camilo Sesto, que emitía 24 horas al día. Por ahí pasó el maestro Fernando Castaño, por ahí pasó Emilio Yasser de los Dyson, por ahí pasó Sergio Facelli, por ahí pasó Raquel Blanco, que participó aquí justamente en Jesucristo Superstar, Raquel Ramírez, de origen así conocida. Y por ahí pasó Marta García Saravia con su libro, por ahí pasó Camilo Blanes dejando su saludo, por ahí pasó Daniel Leal también, que colaboró con Camilo, que le grabó un disco de homenaje, por ahí pasó la gente del Club de Alcoy, y espero no estarme olvidando de nadie, ¿no? Pero dejaron sus saludos a Radio Camilo Mundial, me mencionaron con nombres y apellidos, y reitero, esto fue desde el año 2016. Entonces luego en 2019 hacen otra emisora y luego en 2022 vienen a decir que yo plagié, que yo robé. Qué descaro, ¿no? Y sobre todo, qué forma de darse a conocer cuando a mucha gente le consta y saben toda esta labor. Y para esa gente que me conoció y que ahora dice, no, pues eso no es cierto, Eduardo no hizo eso, Eduardo plagió, pues qué manera de darse a conocer como mentirosas, ¿no? Mentirosas, mentirosos, como calumniantes, difamantes. En fin. Entonces, por favor, quienes ya me conocen, pues reafirmen lo que es su amigo Eduardo Nieto, Islas desde México, y quienes no me conocen, si les han hablado mal de mí, porque he conocido gente que me ha dicho, Eduardo, yo no te conocía, ya me habían hablado mal de ti, pues lamento esa situación, pero te vengo a conocer ahora, me da gusto conocerte, pues dense la oportunidad de conocerme, por favor, porque soy realmente un admirador de Camilo, de hueso colorado, como se dice, haciendo tanta labor en favor de nuestro querido Camilo. Y pues dense la oportunidad y denme la oportunidad a mí, por favor, denme la oportunidad de conocerles y de poder realizar intercambios. Quiero conseguir más material del querido maestro Camilo. Algún día tendré que partir de este mundo. Y bueno, ahí vemos el reparto, Judas, Jesús, apóstoles. ¿Qué parte canta cada uno en la canción, ¿no? Por ejemplo, hay Getsemaní, pues ya sabemos que es totalmente de Camilo quien interpreta. El arresto, Judas, Jesús, Pedro, apóstoles, coros, y ahí decía el reparto donde seguramente aparece Raquel Ramírez, a quien le agradezco mucho también esa colaboración que tuvo para Radio Camilo Mundial. Y pues bueno, denme la ocasión, ¿no? Yo busco material, pues quiero conseguir material de países como El Salvador, como Bolivia, del mismo Ecuador, bueno, de todos los países, reitero, aún aquí de México, porque por ahí puede haber alguien que diga, oh, yo vivo en México, tengo esto, Eduardo, oh, pues, ¿qué crees? Que tienes un cassette que yo no tengo, tienes un sencillo que yo no tengo, tienes un vinilo que yo no tengo, todo puede ocurrir, y si ustedes tienen la buena voluntad, por eso reitero, es buena voluntad de no tener envidias, de no tener corajes, y dicen, vaya, Eduardo, tienes una enorme colección. Yo tengo algo que tú no tienes, creo que vale que lo tengas para que incrementes más esa colección. Pues vaya, me voy a desprender de él, pero yo les ofrezco a cambio pues más material también que no tengan de Camilo, incluso tal vez mandarles al 2, al 3 por 1, ¿no? Si me mandan algo de su colección, que sea de su colección personal y se desprendan de ello para hacérmelo llegar a mí. Entonces ya es una colección muy rica la que tengo de Camilo, lo están viendo aquí con tantas ediciones diferentes de nuestro querido Camilo. Tantas ediciones para Jesucristo Superstar, tanto en compacto, en cassette, ahora en vinilo larga duración. Entonces, pues échenme la mano, apoyémonos mutuamente, no se nieguen la oportunidad de poderme conocer, no me nieguen la oportunidad de poderles conocer. El 6 de noviembre de 1975 marcó la fecha histórica, ¿no? Entonces es lo que nos dice ahí de entrada esta página del espectáculo histórico, como dice ahí, lo que dijo la prensa. La crítica, ¿no? Entonces, en fin, aquí estamos para llevar una relación en torno de Camilo, en torno de nuestros intercambios,
incluso de las ventas que en un determinado momento me pudieran ustedes realizar, quienes me están viendo, me falta mucho material. Y no solo eso, ¿no? Si quieren profundizar en una amistad, por ejemplo, ahora que tengo con mi amigo tocayo de Canadá, ecuatoriano, pues son situaciones que se pueden dar extra a lo de Camilo, situaciones bonitas. Ese encarte especialmente lo meto inmediatamente en esa bolsita de plástico porque ese encarte tiene algo de pegatina, de pegol. Se ve que le habían puesto pegamento y entonces le quedó ahí embadurnado, pegado. Si yo lo meto directamente, pues corro el riesgo, ¿no? De que se me pegue ese encarte con con lo que es el interno del disco en donde están las fotos y luego si pasa tiempo se pegue de una manera muy fea y se me puede arrancar pues lo que es el papel, ¿no? Que forma las fotos o del mismo encarte y se me arruine. Entonces cuando detecto algo así, pues lo salvaguardo con plásticos, con bolsas que me ayuden a conservar el material. Entonces ahí vimos ese material Musart de México, 1976, antes vimos el Ariola de 77, reedición. Y miren, esta es una portada única, bastante diferente. Queridas amigas, amigos, es la única portada que yo conozco que es realmente diferente, porque aquí no tiene ese figurín que hizo Camilo, ese figurín que trazó con su puño, con su pulso, con sus pinceles. Aquí las fotos internas, lo que viene siendo al abrir el disco y encontramos las fotos internas, para este disco es la portada. ¿Sí? Tuve una gran suerte de conseguir este disco, que no están muy bien conservados los vinilos, sin embargo no brincan al reproducir. Y miren la contraportada, ¿no? La contraportada es un tanto similar a las contraportadas que ya conocemos de otros países, pero aquí la diferencia es que es totalmente en blanco y negro. Aquí no nos la ofrecen en colores. Entonces, este álbum que es de Bolivia, este es un álbum boliviano, sí marca una gran diferencia a lo que es, ahí lo marcan como volumen 1 y volumen 2 los discos, marca una gran diferencia con lo que son los discos tanto de España como de otros países que ya conocemos. Entonces, pues yo cuando vi este disco y tuve la posibilidad en ese momento económica de comprármelo, no dudé en comprarlo. Me lo compré y bueno, ya vimos la portada, cómo viene una sección de las dos caras del interno donde vienen las fotos. Una de esas secciones ocupa la portada que es en tonos amarillos, esta contraportada que es en blanco y negro. Y miren, este no se abre, no es de carpeta doble, porque ya las fotos vienen en la portada. Entonces esto es una sola funda donde salen los discos y ahí vemos los discos con ese sello negro, que también es areola, pero vienen el sello es negro con las letras en color gris. Entonces se ve muy bonito este disco boliviano que es del año 1976. Queridas amigas, amigos de Bolivia, deseo adquirir discos de mi querido maestro Camilo Blanes Cortés, ahí dice 1976 de Bolivia. Si me quieren hacer el favor de contactar, si no llega el veneno a meterse, a intervenir, porque incluso ya tenía algunos intercambios contactados, ya había platicado con algunas personas. En publicaciones mías que yo puse en Facebook y esta gente metiche vio esas publicaciones, vieron el material que ahí me ofrecieron y se metieron en mi publicación como si no pudieran hacer sus propias publicaciones. Se metieron en mis publicaciones a decirle a esta persona, oye, mira, pues yo te ofrezco esto otro. Contactaron a la persona, le ofrecieron otro tipo de material. A esa persona le convino, ¿no? Tal vez le convino más adquirir ese material y terminé perdiendo ese material que era para mí en mis propias publicaciones que yo trabajé por conseguirlo. No se vale ser con tanta miseria de algunas personas, ¿no? Encima meterse a publicaciones ajenas. Bueno, aquí terminamos esta sección de vinilos de Jesucristo Superstar, pero no es todo. Ahora vamos a ver estos discos sencillos de Jesucristo Superestrella. Y bueno, continuamos, queridas amigas, amigos, después de haber visto este bloque muy extenso de discos larga duración, ahora vamos a ver pues ese extra que les presentaba al final del video de los vinilos. Y se trata de estos discos sencillos, que no son muchos los discos sencillos vinilos que tengo relacionados a Jesucristo Superestrella, Jesucristo Superstar, pero bueno, vamos a ver este primero, que es el disco que
pues más se conoce nuestro Camilo en cuanto a sencillos, vinilos, este disco que es de España con la canción Getsemani, ahí vemos su número de serie, este disco español que corresponde al año de 1976, como ya lo veremos en el sello del disco. Así que ahí estamos viendo pues lo que es la contraportada de este mismo, la cara B, que es el tema Todo estará en paz. Ángela Carrasco, Camilo VI, Teddy Bautista, Getsemani, que es la cara A, Camilo VI, es como nos lo indica aquí la portada, la contraportada. Y bueno, pues ahí estamos viendo detalles del mismo disco. Ahí, por ejemplo, pues vemos dónde fue grabado. Y pues vamos a ver lo que es el vinilo, lo que es la galleta del disco, con esta dificultad de poder sacar el material maniobrando con una sola mano. Pero bueno, pues ahí lo vamos a ver, el clásico sello gris que ya alcanzan ustedes a ver cómo asoma ahí, lo que les decía. El vinilo original del 75 de España debe ser como este sello, no ese vinilo de colores, ahí la aureola en negro, el globo en color rojo. Y entonces el otro era con amarillo, azul, anaranjado, naranja. Entonces, bueno, me hace falta conseguir el vinilo larga duración del 75 con este sello. Ahí vimos la cara A, esta es la cara B. Ahí vemos como dice 1976, Todo estará en paz. Y bueno, arreglos musicales Teddy Bautista, producción de Camilo VI. Y ahí, bueno, la cara A. Entonces, este ha sido el disco de España. Este disco sencillo vinilo de España. Y pues vamos a ver un siguiente disco de estos sencillos que logro tener, que no son tantos, son poquitos, pero estamos en esa labor siempre de intentar conseguir este bonito disco Cara A Getsemani del sello Pronto, porque es de Estados Unidos de Norteamérica. También corresponde al año de 1976. Foto álbum original en español, Jesucristo Superstar, es lo que dice ahí la portada. Y bueno, en la contraportada es Más que amor, Ángela Carrasco, que me parece al intro de la canción tiene una pequeña participación de Camilo que nunca es tomada en cuenta, pero este disco es pues muy bonito, ¿no? Del sello Pronto de Estados Unidos de Norteamérica. Aquí el disco se saca por la parte de arriba, no por la parte de abajo. Y miren, es el sello Pronto, un promocional, porque es blanco, dice not for sale, o sea, no la venta. Es un mono, este es un disco, no es estereofónico, sino solamente en mono, se escucha lo mismo por los dos canales. Y bueno, pues ahí estamos viendo la cara 2, es Más que amor. Ángela Carrasco es Magdalena en Jesucristo Superestrella, dice. Y bueno, la cara A que vimos antes, Getsemani, ¿no? Con Camilo VI en Jesucristo Superstar. Entonces, este es el disco del sello Pronto para Estados Unidos de Norteamérica. Es lo que estamos apreciando aquí. Y pues vamos al tercer disco sencillo, que este es un disco de Ariola Musart. Es Musart este disco, muy bonito, una contraportada totalmente diferente, porque los dos sencillos anteriores, la portada es un tanto similar a la portada del vinilo larga duración. Este, miren qué portada tan bonita, ahí vemos a Jesús. Y trae las canciones Getsemani, Oración del Huerto, El Arresto y Negaciones de Pedro. Este disco tuve oportunidad, otro que tengo similar, que me lo autografiara el querido maestro Camilo en el año 2003, sí, 2003, con la presentación de Alma, cuando vino en 2003 a cantar a México. Ahí vemos la contraportada, Musar, 1976. Y bueno, a ese disco que tengo por ahí, nada más le puso Camilo VI, se le olvidó poner la dedicatoria. Luego al disco de los botines, pues ese sí me lo puso a mi amigo Eduardo, Camilo VI. Entonces ahí lo vemos, lo abrimos. Estos clásicos sellos de Musart, de Ariola, 1976. En esta cara A, que es la canción de Getsemani, la oración del huerto. Y luego veremos lo que es la cara B. Y bueno, de este cabe resaltar, por ejemplo, me falta conseguir el disco Ariola, reedición de 1977 de México, no lo tengo. Es uno de esos discos que me hacen falta de México,
Pues difícil de encontrarse, difícil de verse, porque yo nunca lo he podido encontrar, ¿no? No descarto algún día, ojalá me pueda llevar la alegría de conseguirlo con su portada, desde luego. Y ahí estamos viendo la cara B, la cara A para este Jesucristo Superstar en discos sencillos que tengo muy pocos, son solamente tres los que tengo, pero bueno, pues ojalá algún día lo pueda conseguir más discos de otros países en sencillo de Jesucristo Superstar. Y bueno, pues ahí están esos tres discos, entonces miren ahora lo que les presento, nuestra primera edición para el libro de Marta García Saravia, lo que es Jesucristo Superstar, ópera rock, La Pasión de Camilo Sesto. Este libro que fue editado de origen en el año 2016, esta primera edición 2016, que hay, bueno, pues reseñas y todo lo que viene, lo que sería la contraportada del libro. Y pues para mí es muy bonito poder adquirir este material. Entonces ahora les presento libros porque estoy mostrándoles todo lo que tengo relacionado a Jesucristo Superestrella, Jesucristo Superstar. Y bueno, pues ahí lo que hace referencia al 6 de noviembre de 1975, Editorial Milenio, este primer libro, reitero, editado en el año 2016. Ahí vemos el lomo del libro, el título que ya les he dicho, la escritora Marta García Saravia, que se hizo presente con un ameno saludo, una reseña en Radio Camilo Mundial. Y miren, la segunda edición se distingue justamente por ese sello rojo que dice segunda edición, corregida y aumentada. Y sí, es verdad que trae algunas cosas diferentes al libro original, algunos textos distintos, aumentados. Entonces, pues es muy bonito poder tener estos libros. Uno de ellos que me lo envió directamente Marta García Saravia y me envió una foto autografiada dedicada. Así que muchas gracias, Marta. Y ahí en lo que es la parte trasera del libro, de hecho, en ese texto que estamos viendo ahí, van a notar una diferencia en lo que es la redacción de ese texto. Vean al final cómo terminan las letras y está modificado, ¿ven? Porque ya viene con una diferente redacción. Entonces, bien vale tener la primera edición y la segunda edición de lo que es este libro de Marta García Saravia, Jesucristo Superstar, ópera rock, La Pasión de Camilo Sesto. Esta segunda edición es del año 2020. 2020 para esa segunda edición del libro de Marta García Saravia. El primero 2016, el segundo 2020. Y bueno, pues luego ella misma, Marta García Saravia, en el año 2018, entre un libro y otro, sacó este DVD, La Ópera Rock, Jesucristo Superstar, un hito en la historia del musical español. Así que también de Marta García Saravia, esto que es un documental en DVD, Jesucristo Superstar, el documental, como dice ahí. Entonces es maravilloso poder tener este material, queridas amigas, amigos. Y yo normalmente pues trato de no perderme nada, trato de conseguirlo en el momento, si tengo el dinero lo compro de inmediato, si no pues ya me lo compraré después o busco a alguien que me realice un intercambio desde España o desde el país que esté disponible y así poderlo adquirir. Entonces reitero, este documental para la ópera rock Jesucristo Superstar, un hito en la historia del musical español, el documental pues es editado en 2018 en España, lo mismo que los libros. Y pues bueno, este trabajo que realizó Marta García Saravia de la mano de nuestro Camilo, mira, en este el año 2018, de nuestro querido Camilo, que él pues le dio el visto bueno, la respaldó, la asesoró, le dio información, platicó con ella personalmente. Entonces, muy bonito poder presentar todo esto, que son materiales adicionales para complementar todo este video de materiales que su amigo Eduardo Nieto Islas desde Ciudad de México posee en su colección, que se inició en el año 1989 hasta este año 2023, concluyendo. Miren qué bonito ahí el disco, pues con la imagen de nuestro Camilo. Ahí pues el folleto que trae información de lo que es este Jesucristo Superstar, el documental. Así que es muy bonito para mí poder presentar esto y que se los presento como materiales adicionales, pues para enriquecer este ya largo video de que esto tan solo dura 2 horas, más de 2 horas, y que bueno, es maravilloso. Miren la panorámica de todo lo que es esto.
Y pues bueno, hay un manito arriba, dedito arriba, y vamos a continuar con un video adicional más para complementar esto de Jesucristo Superstar con todos los materiales de su amigo Eduardo Nieto Islas. Vamos a complementar con un pequeño video más y después de ello tendremos otros videos adicionales, pues para mostrarles más material que he conseguido recientemente, pues para incluirlo en este video y que se haga un poquito más extenso y más ameno hablando de nuestro querido Camilo y todo su material. Muchas gracias y aquí seguimos presentes. Gracias. Y bueno, en este video final, relacionado directamente a este material de su amigo Eduardo Nieto Islas Eni desde Ciudad de México, pues para ofrecerles un material adicional después de haber presentado todo esto que ya hemos visto, y se trata de esta revista Camilo Sesto, su vida, sus discos y sus letras de sus canciones. Las letras de sus canciones es el coleccionable top número uno. Y bueno, lo incluyo porque ahí viene Camilo con una foto de Jesucristo Superestrella, otro de Amor Libre de esa misma época del 75, esta revista que es española, y miren esta blanco y negro, y los ultras contra Jesucristo Superstar. Ahí vemos a Jesús Camilo Sesto y a María Magdalena, Ángela Carrasco, y bueno, pues esta revista de España, que es de noviembre de 1975, ahí vemos la fecha de España, pues creada, editada en esos años. Hay otras revistas también que ocupan la portada de España, originales de esa época. Veré si posteriormente las puedo conseguir, en este momento no las tengo. Amigas, amigos que quieran intercambiar conmigo. Y esto ha sido nuestro video especial de Jesucristo Superstar con el material de su amigo Eduardo, pero seguimos adelante con un poco más. Muchas gracias. Bueno, queridas amigas, amigos, pues aquí estamos para despedir. Naturalmente este video lo hice enlazado del primero introductorio, del primero introducción, ahora este para despedir. Y hoy que estoy grabando este video, déjenme ver la fecha, es 5 de noviembre de este año 2023. Así que yo espero, hoy es sábado, no, no es cierto, hoy es domingo, 5 de noviembre. Yo creo que este video lo estaré subiendo el próximo sábado. Próximo sábado, no sé ahorita qué día será. Será ahí como por el día 12 o 13. Día 13 me parece que será. Sábado 13 de noviembre subiré este video. Y bueno, pues vamos a presentar material adicional después de haber visto esto, que espero haya sido de su agrado. Jesucristo Superstar, vinilos, larga duración. También como un complemento les presenté esos poquitos sencillos que tengo relacionados a Jesucristo Superstar. Discos compactos, cassettes, libros, algunas revistas, dos revistas por ahí, el documental en DVD que también tengo. Y bueno, parte de la labor que va haciendo su amigo Eduardo Nieto Islas Eni desde Ciudad de México. Así que gracias de verdad por su comprensión, por su apoyo. Reitero a quienes me ven de buena manera y no se dejan llevar por la calumnia, la difamación de gente perversa. Entonces permítanme presentarles estas pequeñas notitas, pero con mucho cariño, que me han hecho llegar desde la querida Cuba. Es el amigo Andrés que me hace llegar este tipo de notitas de nuestro Camilo, pero yo se lo agradezco de corazón porque ustedes saben que en Cuba es muy difícil poder tener material, poder adquirir cosas. Están muy limitados con los bloqueos que les han impuesto. Entonces, pues resulta muy difícil adquirir material, pero él se mueve en su afán de coleccionar su material que él busca, del artista que a él le gusta. Y bueno, pues él me hace llegar, cuando le recibe este material que le llega dentro de lo que él consigue, me lo manda a mí para un intercambio. Entonces, muchas gracias, amigo Andrés, por estar presente. Y como dije en el video, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar. Y ya me conoces, entonces no hay ningún problema. Y bueno, esta nota que dice aquí, ¿no? Algo más. Y dice más ni algo más, ni más ni menos, Camilo. Y esta es una nota, pues viejita, ¿no? Es una nota, me puso aquí revista Nuevo Fotograma del 2 de noviembre del 73, ¿no? Es solamente esta hoja con esta nota, pero pues vaya que es del 73 y debe ser, no sé de qué país será esta revista, porque no me lo indica aquí, así viéndola a grandes rasgos por ningún lado.
Pero bueno, quizás algunos de ustedes la conozcan porque sea de su país. Y Musicolage, por ejemplo, dice aquí la nota donde viene esto de Camilo, ¿no? Entonces, voy pasando para acá para no empezarme a atorar con el material y retomar un poquito de lo que veníamos haciendo. No descarto volver a los videos cortos, a los shorts de 1 minuto. Si puedo, en verdad me gustaría seguirlo haciendo. Me quedé con el pendiente de presentarles por ahí, pues lo de Forever. Y bueno, pues ya hay gente que están atentos aquí, luego van y hacen por allá, ¿no? Pero no, no pasa nada, no pasa nada. Se puede repetir la información y cada quien hace su video en su estilo, en su manera de ser. Y yo siempre he acostumbrado a hacer mis cositas. Y luego el amigo Andrés, dejen ver, me mandó unas notas sobre el fallecimiento de nuestra querida Rocío Dúrcal. Y bueno, naturalmente nuestro Camilo estuvo presente ahí, entonces me mandó completas las notas. Aquí vienen 3 o 4 hojas, pero bueno, aquí es donde sale Camilo, ¿no? Nuestro querido Camilo ahí lo podemos apreciar. Ya saben que no tengo mucha calidad en las cámaras, pero dice Camilo Sesto muy afectado por la muerte de su amigo. De su amigo, ¿no? Esto. Ah, no, perdón, esto es del fallecimiento de Junior, no de Rocío Dúrcal, de Junior. Aquí es donde estuvo Camilo presente en el fallecimiento de Junior. Me quedé con la idea de que era de Rocío Dúrcal, pero no es ya del fallecimiento de Junior. Rocío Dúrcal pues fue antes, después fue Junior. Y bueno, pues les presento brevemente, ¿no? De lo que trae. Estas son notas de España, deben de ser notas de España. Entonces ahí un poquito con el brillo de la luz, todo esto. Y ahí viene esa fotografía de nuestro querido Camilo, pues que estuvo presente ahí cuando Junior partió, ¿no? Es que cuando empecé a ver así, de repente se me fue a que era Rocío, pues se me impuso más Rocío, pero no. Junior murió enamorado y muy solo, es lo que dice aquí la nota, ¿no? Pues vaya historias, ¿no? Vaya historias de gente que es tan exitosa, tan famosa, con tantos recursos económicos, y que al final de la historia, al final del día, al final de la vida, terminan muy solos y que lamentablemente también pues fue el caso de nuestro querido Camilo, ¿no? De alguna manera. Sin entrar en detalles personales, nada que no incumbe, pero pues sabemos que estaba ahí en casa solo cuando el señor Eduardo lo encontró y lo llevó al hospital, y en el hospital pues su deceso, que desgraciadamente ocurrió. Y qué feo suena utilizar palabras de ese tipo, pero. Y miren, ¿no? Más notas aquí. Entonces, esta es ya otra. Bueno, este es complemento de esta, la paso para acá. Me mandó 2 notas. Relacionadas a lo mismo, me parece, sí, el fallecimiento de Junior y dice aquí Rocío y Junior juntos para la eternidad. Entonces se las presento, nada más déjenme hacer malabares aquí porque se me doblan las hojitas. Y pues más de la misma nota, ¿no? Y luego aquí vemos a Junior con Marieta, con la querida Rocío Dúrcal. Y reitero, esto viene de España, dirección a Cuba, y de Cuba dirección a México. Y posteriormente aquí atrás, pues nuestro querido Camilo, ¿no? En ese traje todo negro y esa camisa de vestir blanca. Y pues ahí está nuestro querido Camilo, que estuvo presente cuando partió pues Junior. Así que pues es la nota que les comparto aquí, que a la vez me mandó pues el amigo desde Cuba. Así que muchas gracias, Andrés. Y ya te tengo ahí un material para enviarte por estas notas y las anteriores que me enviaste, notas así sueltas, algunas revistas también, que viene alguna cosita en interiores de Camilo, o alguna por ahí que viene una nota en la portada de Camilo Blanes, hijo. Desde luego mencionan a Camilo Sesto como su padre. Pero muchas gracias, Andrés. Entonces, te voy a dar una buena sorpresa que espero que te alegre, y ya estos días estará partiendo de México. Quería yo esperarme a conseguirte notas por la visita de Madonna, que viene a dar concierto aquí a México, ¿no? Pero ya te tengo ahí un material que sé que te va a agradar. Y bueno, pues vamos ahora con este material. Presento primero esto de acá. Nada más unos pocos de aquí, de hecho, de este paquete que recibí, alrededor de unos 15 discos más o menos, 12, 15 discos recibí, nada más voy a presentar dos. Pero bueno, primeramente presento este algo de mí, que me llegó desde Colombia, gracias al amigo Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Ya estaremos armando un nuevo intercambio,
Se ve así, bueno, aparte de la cámara porque está plastificado de origen, no le quito el plástico porque es original. Este es el sello famoso. Yo tengo el otro que me parece es el Sonolux y este es el famoso, que este es el sello original de la época, ¿no? Porque el otro Sonolux son reediciones ya a partir, no me acuerdo si de los 70 y algo, 78, 77 o son de los 80. Me parece que desde el 77 Sonolux empezó a editar estos discos. Pero sello famoso es el que originalmente sacó como en México Musart y ya después Ariola Eurodisc, Ariola Discolibro. Primero fue Ariola Musart en México. Y miren el sello, ¿no? Qué bonito. No lo saqué de la bolsa, pues para no estarme complicando y luego se me empolvan mucho. Estos de Jesucristo los saqué de las bolsas para poderlos mostrar mejor y ahora pues les cayó un poco de polvo y deberé hacer la labor de limpiarlos. Entonces he estado haciendo la tarea de limpiar estos discos, enfundarlos. Este todavía va dentro de una funda plástica y luego para, todavía no los escucho, escucharlos y colocarlos en el respectivo lugar que corresponde a la colección. Entonces, gracias de verdad por el apoyo, gracias de verdad por sus intercambios. Este es el sello famoso. Este disco, pues, debe ser de 1972, me parece que no indica el año de edición, o 73 para Colombia. Es el sello rojo de famoso. Y entonces, bueno, esta es una de mis adquisiciones. Recibí varios más, recibí un algo más también muy bonito, recibí uno de Lanny Hall, en fin. Pero bueno, les presento un poco para no demorarme tanto, porque de por sí este video ya ha sido bastante extenso. Y luego él mismo, mi amigo Mauricio, me mandó este, Lo Mejor de José José. Es un álbum triple. Cada vinilo son estos tres discos los que vienen. Pero este se lo solicité porque en este de éxitos, pues vienen incluidas canciones de Camilo, ¿no? Al menos una, creo que Si me dejas ahora o Insaciable amante. No voy a sacar los vinilos, son los clásicos vinilos de Ariola, de color gris. Pero el disco se abre así. Y aquí está, ¿no? De este tengo también el de Camilo Sesto, que salió. El de Camilo Sesto salió, es muy similar a este, también de tres discos, también de Colombia. Entonces, muchas gracias, amigo Mauricio, aquí presentando un poco del material. Y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? La serie de canciones que traen. Y bueno, ya sabemos, la gente le encanta rayar los discos como si no tuvieran un cuaderno para escribir una notita si quieren dedicar y meter la nota aparte. Yo soy enemigo porque arruinan el material, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues también tiene bastantes cintas pegadas. Aquí vemos cintas, incluso cartones que le pegaron. Pues este disco lo intentaron restaurar un tanto. Lo intentaron rescatar porque se ve que estaba bastante roto. Pero lo peor que se puede poner en los discos es rayar las portadas o los sellos de los discos y luego ponerle cintas adhesivas. Es fatal para los discos. Los hace verse feos y las cintas tarde que temprano se caen y se queda el pegamento ahí, se viene la cinta y arranca toda la fotografía de la portada, el papel, en fin. El disco que les mostré presenta la canción Insaciable Amante de nuestro querido Camilo, es la canción que incluye. Entonces eso ya le ganó pues el estar incluido en mi colección. Así que muchas gracias al amigo Mauricio por haberme hecho llegar este material, que esto ha sido un intercambio. Antes ya agradecí al amigo Andrés por haberme hecho llegar también material de Cuba en formato de papel, de revistas, de recortes. Y bueno, pues ahora voy a pasar a presentar también una parte de los discos, porque también me envió bastantes vinilos y solamente presento unos pocos. Pero de mi amigo ecuatoriano radicado en Canadá, pues ya también canadiense, porque él ya es na nacionalizado canadiense. Y pues muchas gracias, tocayo, amigo Eduardo. Y si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui igual que tú, amigo Mauricio, porque pues, el veneno y la gente malévola están a la orden del día. Y entonces, bueno, está un poquito traqueteadón. Aquí tiene una cinta, se ve un poquito sucia la portada. Pero para mí, como le digo a mi tocayo, es una fortuna poder tener este material, aun cuando esté desgastado. En el mismo video les platicaba del Jesucristo Superstar de Chile, que lo tenía muy deteriorado. Luego conseguí ese otro que igual no está en impecables condiciones, pero ya está bastante mejor. Y realicé doble intercambio, ¿no? Por ambos álbumes que conseguí de Jesucristo. Entonces, en el caso de discos así como este, que está más o menos, porque miren, tienen algunas manchas en la portada y eso. Pero aún así, pues, lo primero es tenerlo y me encanta. Entonces, gracias, tocayo. Y ya luego, si es posible, de todos los discos que me mandaste, volverlos a conseguir en mejores condiciones, pues te los encargo para volverlos a intercambiar. Siempre, desde luego, de primera intentamos mandarnos lo mejor.
pero a veces cuando el material es difícil de conseguir, pues nos mandamos material que logramos conseguir aunque no esté muy bueno, porque para mí lo importante es tenerlo y ya de ahí reemplazarlo por mejor material. Y bueno, pues es el clásico sello RCA, ¿sí? Prácticamente igual que el de México, que el de muchos países donde RCA es el sello, aunque sabemos que algunos RCA vienen con la galleta o el sello en color naranja, ¿no? Color naranja, anaranjado. Entonces, bueno, pues este es uno de los que él me mandó, así que muchas gracias, tocayo. Ahora lo guardo, lo voy a poner así. Aquí tengo el espacio para irlos colocando. Y bueno, otro de los que él me mandó me hizo favor de conseguirme este tuyo, que son estos discos son ecuatorianos. Todos estos son ecuatorianos, él viajó a Ecuador y me hizo favor de mandármelos. Aquí dice, como lo vio en TV, ¿qué disco tuyo conocían ustedes que dijera en la portada como lo vio en TV? Ni el de España lo dice, ni el de México lo dice, el de Estados Unidos es diferente la portada y de otros países creo que no dice, ¿no? Este sí, ecuatoriano sí lo dice como lo vio en TV. Y bueno, pues aquí dice, ¿no? Es de Gamavisión, anunciado en Gamavisión TV. No sé si ya TV Nacional o no sé qué dice aquí, pero bueno, este es de promoción de la televisión. Entonces, pues esto hace la portada un tanto diferente, ya que les hablaba de diferencias en las portadas de los Jesucristo Superstar. Así que muchas gracias, tocayo, por este disco ecuatoriano. Aquí lo mismo que les digo, ¿no? La gente ahí, pues dándoselas de escritores, poniéndoles garabatos a los discos. Pero bueno, el clásico sello de Ariola. Gris, el negro con el mundo, el disco rojo. No sé realmente cuál será la intención de Ariola cuando utilizó esa figura. Y es de 1985. Me parece que lo sacaron en su año de origen, en Ecuador, 1985. Dice Ariola S.A. España. Y acá está editado en Ecuador por Copradisa. Copradisa es la encargada de sacarlo en Ecuador. Entonces lo mismo, lo voy a dejar así, pero miren el detalle, como lo vio en TV y el logotipo al final de Gamavisión. Y luego, bueno, les presento un disco que se convirtió en un disco muy especial para mí. Yo lo había visto en las fotos del estante de colección de un coleccionista de Estados Unidos, a quien mando el saludo, que él tiene una colección muy muy rica pero de muchos artistas. Él se ve que colecciona de muchos artistas. Y que afortunadamente pues tienen economía, ¿no? Entonces a él se lo vi por primera vez en sus fotos de discos, de ahí lo conocí. Y luego conocí una admiradora de Camilo, que pues yo la conocí recientemente, que estaba comenzando a admirar a Camilo, también de mucho dinero en Estados Unidos. Y ella tuvo este disco porque cuando me conoció se interesó también en mí, en conocerme. Y me presentó pues de su material. Ella había visto mis videos, entonces me empezó a comentar de mi labor y me presentó de lo que ella venía haciendo. Pero reitero, al tener mucho dinero comenzó a mandar a hacer fotodiscos, especialmente ella, discos que no existen en vinilo, que solamente en compacto los mandó a hacer. Cosas maravillosas que su economía le da la fuerza de poderlos hacer, ¿no? Pero bueno, la historia es que le vi este disco y yo no lo tenía, al ser un disco original. Pues me dio el deseo de tenerlo y le dije, oye, ese disco no lo tengo, te hago una propuesta, me lo podrás intercambiar, yo te doy dos, tres discos que no tengas tú a cambio de este. Pues bueno, creo que no se lo hubiera comentado, ¿no? Porque me parece que me vio poca cosa, por así decirlo, que no debe ser. Pues yo por eso hace un rato les decía, ¿no? Valor y respeto a mi gran trayectoria que tengo, que hay camilistas que incluso desde los 60s. Yo ni siquiera nací hasta el 75, ¿no? Entonces, valor y respeto a ellas que han vivido desde inicios de los 70, desde los 60 con Camilo, que lo conocieron y todo. Pero yo mi labor desde el 89, realizando esta colección que muchísimas de ellas, la gran mayoría, no tienen, aun cuando vivieron de la mano del propio Camilo desde los Dyson, desde sus inicios, pues creo que merezco algo de respeto, ¿no? Entonces, apenas le dije, oye, intercámbiamelo, mándame ese disco. Bueno, no se lo hubiera dicho, ¿no? Parece que me apesté con ella, ¿no? Ya nunca más me dirigió la palabra, me desconoció, me ignoró. Ya a pesar de que yo me comuniqué con ella, le mandé mensajes, ¿no? Y siguió activa, ¿no? Simplemente fue ya, pues, el decir, pues, ¿qué te pasa, no? Yo puedo tener eso que tú me ofrezcas y mucho más, no me hace falta.
Pero pues yo lo hacía con la amistad y con el bonito deseo de intercambiar, de hacer cosas lindas mutuamente. Entonces muchas gracias, Tocayo, porque él consiguió este disco que él no tiene, este disco él no lo tiene. Y él dijo, para mi Tocayo en México, para Eduardo Nieto Islas en México, aun cuando yo no lo tengo, le pesó. De hecho, estamos en la labor de conseguírselo. Pero muchas gracias, Tocayo. Mira qué bonito, ¿no? Entonces aquí lo tengo. Este es un disco ecuatoriano de 1900. Ahora les reitero el año, porque también eso fue algo que me agradó. 94. De 1994 en Ecuador. Con lo cual, Tocayo, atención. Amor sin vértigo es posible que también exista en Ecuador, no solamente en Colombia, Amor sin vértigo. Entonces, ojalá lo hayan editado también en Ecuador. Al momento tenemos registro que solamente existe en Colombia en formato de vinilo. Entonces, miren qué bonito disco de 1994, de los últimos discos que editaron de nuestro querido Camilo. De hecho, este junto con Amor sin vértigo de Colombia vendrían siendo los últimos. Bueno, hay uno más por ahí que también es de los últimos que se editaron también de José José y de otros artistas. Pero pues qué bonito, ¿no, Tocayo? Mira el detalle, Tocayo. ¿Te acuerdas que aquí tenía una manchota café? Pues ya se la retiré, Tocayo. Así de detallista soy. Entonces, lo limpié un poco, Tocayo. Le hice limpieza de portada. Y les digo las canciones, queridas amigas, amigos, que tiene. Tiene Amor, no me ignores. Me lo estás poniendo difícil, mi buen amor. Un amor no muere así como así. Aquí la gran novedad es esta canción, la número 5 del lado A, Pecado Original. Del disco A Voluntad del Cielo incluyeron Pecado Original, Ladrón de Amor y Quién Será es la canción 7. Luego en el lado B, canción 1, Getsemaní, Vivir sin ti, Vivir así es morir de amor, Con el viento a tu favor, Celos y la canción 6, Amor, amar. Entonces esto es un disco pues de una empresa, ¿no? Direcciones Círculo. Es como una especie de círculo de lectores, una cuestión así, ¿no? Dice del club del disco. En fin, pues muchísimas gracias, en verdad, Tocayo, de corazón, y por todo el resto de material que me enviaste, Ángela Carrasco, otros de Camilo. En fin, Tocayo, en verdad, gracias, gracias. El compacto que intercambiamos, ¿no? Yo te mandé Huracán de Amor, tú me mandaste Rasgos. Entonces, muchísimas gracias, Tocayo, y seguimos adelante con nuestros intercambios. Así que ahí lo tienen, y pues eso es lo bonito, esa es la buena voluntad. Cuando hay la voluntad de apoyo, de amistad, el Tocayo y yo platicamos de cosas más allá de lo relacionado a Camilo, se ha generado una amistad muy linda. Cuando mi Tocayo venga a México, aquí tiene a su guía de turistas, su amigo, que lo voy a llevar a conocer y andar por acá y por allá con todo gusto, porque él es muy sencillo y humano y eso a mí me agrada. Hay veces que llegan a venir los camilistas, yo la verdad digo, híjole. Vienen de España, vienen de acá, de allá. Yo suelo ser muy humilde. No, si ustedes se dan cuenta en mi forma de ser y de hablar, no me callo nada, ¿no? Yo siempre me gusta expresarme porque para eso estamos. Y no pa. Hay gente que en YouTube hace todo, pues muy recatados y siguiendo una línea, ¿no? Nunca se habla de cosas personales, situaciones. Pues es lo que el público quiere ver, cosas divertidas o de entretenimiento y todo. Pero creo que somos seres humanos y también vale hablar con sinceridad, con honestidad. Y hablar también de la manera de uno, porque es relacionado a todo esto que seguimos. Entonces, pues yo luego, pues sí me cohíbo un poquito, ¿no? Si viene gente de fuera, como soy muy humilde y muy sencillo, pues a veces digo, ay, híjole, van a venir, ¿qué hago, no? Me lo dudo. Y de hecho, por ahí, pues ya he rehuido a presentarme frente a alguien que ha venido, oye, Eduardo, vamos a estar en México, nos vemos por allá. Y pues finalmente no he ido, ¿no? No que les deje plantado, simplemente que pues ya pongo algún pretexto, no voy. Pero con el Tocayo es diferente, es muy amigo, es sencillo, hemos tenido ya una amistad muy bonita. Entonces, Tocayo, bienvenido a México cuando vengas. Y como dirían por ahí los venezolanos, ¿no? Lo vamos a pasar bien chévere. Ya estaremos yendo a los discos y por acá y por allá. Así que bienvenido, bienvenido a México, Tocayo, el día que puedas. Y para cerrar este video especial Jesucristo Superstar y esto extra que les estoy ofreciendo al final, después de más de 2 meses de dejar de haber compartido estos videos cortos y todo esto, cierro con esto que es una de mis últimas adquisiciones. Ya por ahí dentro del video de Jesucristo, en ese audio montado sobre el video, les comentaba que me viene el cartucho, el estuche, que esto está por acá arriba en los cassettes. En los cassettes por acá está el estuche de Jesucristo Superstar original del 75 y ahora me viene el Orlador, me viene un disco de Portugal de Amor Libre de Camilo,
Me viene un disco de Audrey Lander de Escandinavia, de esa zona del mundo, Escandinavia. No sé exactamente de qué país, pero pues donde viene la canción con Camilo de Mi Amor, ¿no? Entonces voy adquiriendo así material diferente. De hecho, me vienen dos diferentes de Audrey Landers con la canción de Mi Amor, Audrey Landers y Camilo Sesto cantando. Me vienen algunos discos de varios, un disco sencillo por ahí con cuatro canciones, solamente una de Camilo, pero donde viene incluida Quieres ser mi amante en portugués. Son las labores que su amigo Eduardo va desarrollando. Y bueno, creo que les comenté en el video, en el audio que acoplé al video de Jesucristo Superstar de todo este material. Pero también me viene el disco de Francis Deo, de bachatas. Creo que son 12 bachatas de nuestro querido Camilo. Estoy feliz de haber podido por fin conseguir ese disco porque tengo varios compactos. Es un disco compacto. Tengo varios compactos de homenaje a Camilo. El de Dulce, el de Daniel Leal, el de Jair. Varios, ¿no? Varios, bastantes. Y ese de Francis Deo yo tenía muchas ganas de tenerlo y no lo había podido encontrar. No lo había podido encontrar. Ya me viene en camino todo este material que les describo y gracias a que me estoy enfocando más a mi trabajo y todo, por eso debí dejar los videos de Camilo, me ocupaban mucho tiempo y no podía enfocarme a mi trabajo. Entonces, todo ese material me llegará en unas 2 semanas, 3 semanas más o menos. Ya después haré más videos, si no me lo toman a presunción y a mal, lo hago de todo corazón, pues ya estaremos presentando más videos con más novedades de nuestro Camilo. Pero bueno, permítanme cerrar con esto, es una compra que acabo de hacer, me acaba de llegar hace 2, 3 días. Y miren qué bonito, yo nunca lo había visto. Es un original de Musart, Ariola Musart de México. En 33, 34 años que llevo de admirar al querido maestro Camilo desde el 89, nunca lo había visto. Es un tricassette. Debo decir que de estos que ven aquí, lo logré conseguir primero en formato de cartucho magazine de 8 tracks. Tengo el volumen 1, 2 y 3, pero vienen así cada uno su cartucho, gracias a mi amigo que me hace favor de conseguirme los cartuchos. Pero no viene una portada, y las portadas aquí son en blanco y negro, ¿no? Como van a ver las calcomanías de los cassettes, así vienen también en estos cartuchos, vienen en blanco y negro, puras letras, no viene foto. Entonces me imagino que tal vez estos cartuchos pudieron haber venido también en un estuche especial de origen. Pero cuando mi amigo me los vendió, fueron compras, pues me los vendió por separados, el 1, el 2 y el 3. Entonces aquí están en su presentación de cassette, pero aquí sí viene esta foto, que corresponde a la portada original del disco Solo un Hombre, de Musart también. Está bien traqueteado, véanlo ustedes cómo está desgastado, está manchado de humedad, miren cómo está, y no fue económico. La verdad es que me salió costoso poder adquirir este material, fue costoso. Pero yo lo valoré, lo valué y lo valoré y dije, no, esto es una cosa rara, ¿no? El propio vendedor le puso ahí rareza. Entonces, aunque estaba elevado el costo para las condiciones tan pues lastimosas en que está, no tanto tampoco, pero pues podría estar mejor, pudo haber estado más económico o pudo haber estado en mejores condiciones al precio que me lo dieron, pero pues tengo esto que nunca lo había visto, ¿no? Entonces, para mí es muy lindo esto. Así que bueno, pues puedo irme dando todavía satisfacciones. Y ahí están los cassettes. Ahí esto es un listado, pero no nada que ver con Camilo. Son títulos de otros artistas, Época Romántica, Carlos Campos, Lo Mejor de Piporro, Homenaje a José Luis Alcaraz, Los Mejores Danzones, Antonio Aguilar, etcétera, etcétera. Pero los cassettes, pues sí son, ahí están con sus sellos originales, sus carátulas originales, y los cartuchos vienen así también, se ve la información. Y esto se llama, que así también dicen los cartuchos, tal vez no lo alcancen a apreciar aquí, se llama Camilo Sesto desde el principio. ¿Sí? Entonces, reitero, es una rareza de 1976 tricassette de nuestro querido Camilo de Ariola Musart. Entonces, pues yo no conocí este material. Cuando lo vi aquí en estos cartuchos se me hizo raro. Como no conocí la portada, dije, bueno, pues quién sabe, ¿no? Si serán originales, mi amigo me los vendió, me hubiera dicho es piratería, porque él me explica que también en cartuchos existía piratería, pero él me dijo que me los vendió como original y al recibir esto compruebo que sí, totalmente originales, solo que aquí sí conseguí el estuche, la portada donde se guardan y ya conozco la portada. Entonces es una rareza que acabo de adquirir, reitero, hace 2, 3 días
Y pues estoy muy contento, ¿no? Como coleccionista del querido maestro Camilo, que lo admiro profundamente, lo respeto, pues aquí está esto, una novedad más. Si puedo en un futuro volverlo a conseguir en mejores condiciones, pues lo reemplazaría. Así que, queridas amigas, amigos, pues es lo que les quería compartir a grandes rasgos dentro de este Jesucristo Superstar video especial para compartir de la colección de su amigo Eduardo Nieto Islas de México. Y pues me despido de momento. Me despido de momento, estuve editando audio y ahora continúo con esto, ya se me empieza a cerrar un poquito la garganta, pero de corazón espero que estén muy bien. Si puedo retomar, retomo pues los cortos que voy haciendo, los shorts, hay mucho material que presentar, presenté solamente una pequeña parte y sigo incrementando mi colección. Entonces reitero, si alguno de ustedes quiere intercambiar conmigo, me quiere conocer, pues dense y denme la oportunidad de conocernos, no hagan caso de esa gente que me difama, me calumnia, que empezaron a salpicar como gotas de lodo, no como gotas de agua de lluvia, sino como gotas de lodo, pero hacen daño, ¿no? Le causan daño a uno y no es justo, porque uno está con el corazón admirando al maestro Camilo, haciendo lo que nadie había hecho. O sea, había admiradores de Camilo, pero coleccionar como yo, que los coros, que los intérpretes, que los covers, que las emisoras de radio, que los discos de éxitos, cartuchos, cassettes, vinilos larga duración, sencillos, discos compactos, compactos sencillos, revistas, libros, pósters, todo lo que puedo conseguir, pues no había alguien así, ¿no? La misma gente de otros países me decía: Eduardo, tú tienes la colección más grande, con todo y que con todo mi respeto, yo he conocido coleccionistas de Camilo, de Argentina, de Chile, de aquí mismo de México, de Ecuador, Canadá, Colombia, España, ¿qué les digo? Pero esto ha sido una iniciativa que yo tuve y que ha incrementado, ha crecido mucho. Entonces, por favor, quienes me vean como competencia, olvídense de que existo, simplemente hagan sus cosas, dejen de meterme el pie, difamarme, calumniarme. Y quienes me ven y les agrada lo que vengo haciendo, pues si pueden, apóyenme, si tienen algo que me puedan aportar a mi colección, intercámbienmelo, ni siquiera les pido nada regalado o véndanmelo, lo que ustedes quieran, pero de corazón, y puede haber una amistad, ¿no? Puede haber cosas más lindas, más profundas. Y no hay derecho a meterse con la vida personal privada de cada quien, eso es vida personal privada. Y como adultos que somos, hombres y mujeres, sabemos lo que hacemos. Nadie necesita una mujer, un hombre de 40, 50 años de edad, no necesita niñeras que las estén diciendo: ay, esto, ay, lo otro, ay, está abusando de ti. Como si no fuéramos adultos y no razonáramos, ¿no? Entonces que dejen de meterse en la vida personal privada de cada quien hace de su vida, de su cuerpo y de sus sentimientos y de lo que sea un cacahuate, lo que se le pegue la gana, por eso somos adultos. Si fueran niños y jovencitos, pues estoy de acuerdo, ¿no? Ahí cuidado porque son menores de edad, nadie debe de abusar de un niño, nadie debe de decirle algo a un niño, solo cosas positivas, solo cosas buenas, construir sus vidas, cuidarlos, protegerlos, niñas, niños. Pero cuando somos adultos, pues ya tenemos criterio propio, ya debemos de ver nuestras propias cosas, nuestra propia vida. Entonces no se vale que ande la gente ahí de metiches, ¿no? Y ensuciando, y no, es que ese es malo, y este es esto, y esto es lo otro. Entonces eso también va como mensaje para ustedes. Tienen criterio propio. Yo creo que aquí han visto mucho de lo que vengo haciendo. Y como para que todavía vengan a creer cuando les dicen: no, es que se robó eso, no, es que plagió la emisora de radio que crearon en 2019, él la plagió desde 2016, ¿no? Idioteces, tonterías así, perdón por la expresión, pero bueno. Queridas amigas, amigos, la invitación está hecha. Quien quiera intercambiar conmigo, gracias de corazón. A quienes ya lo hacen, lo están haciendo, y a quienes lo han hecho también, y aunque ya no tengamos comunicación, lo que haya pasado, gracias, porque en su momento ha sido lindo. Entonces, amigas, amigos, todo lo mejor desde Ciudad de México. Viva por siempre nuestro querido maestro Camilo Blanes Cortés, Camilo VI. Esperemos que 2024 sea muy productivo. Feliz fin de año. Yo espero subir algo más antes de que cierre el año. Estamos ya en noviembre, diciembre. Se acaba 2023. Espero estar compartiendo algo, ojalá que pueda. Y que 2024 igual sea muy lindo. Y ojalá que en América, ojalá que podamos tener Camilo Forever en México y en todos los países que sea posible que editen Camilo Forever, edición para cada uno de los países de América, Estados Unidos. Y pues ya que se venga por fin el museo a nuestro querido Camilo, que se venga ya un mausoleo para poderle ir a dejar flores, quienes lo pueden hacer, a cantarle a lo que quieran, que el museo sea genial, maravilloso, a disfrutar esta serie de Camilo Superstar que va a empezar.
a comprarla una vez que salga a la venta. Yo sí, pues estaré listo para comprarla. Y pues ojalá que en España sigan editando más discos, si no lo quieren hacer en América, porque ya no les interesa el mercado latino, porque les vaya muy bien en España, qué sé yo. Pienso que América es un mercado excelente. Mucho del éxito del mercado de España es por los latinos que lo compramos, los discos de Camilo allá, y los libros y todo. Eso ha sido gran parte de la venta, entonces no deberían de descuidarnos porque deseamos de corazón tener nuevos vinilos y más compactos de nuestro Camilo aquí en América, en México, cada uno en su respectivo país. No deberían de abandonarnos. Entonces, en España, pues ojalá que sigan editando más discos. Han estado vendiendo Camilo en inglés digital. Véndanlo en formato físico. Van a ver qué gran éxito va a tener. Ese disco es muy buscado, mucha gente lo quiere. En formato digital la música ya la tenemos la mayoría, las canciones las tenemos. Sáquenlo físico, saquen un vinilo. ¿Qué les gustaría para ese Camilo? El tono azul pues es un tono que es de la portada, ¿no? Pero ya está el Sentimientos Azul, por ejemplo. Pues no sé, ¿no? Podrían sacar un morado muy bonito, un disco, un rojo, o un azul en otro tono, un verde, qué sé yo, ¿no? Un vinilo de color y que sacaran Camilo en inglés edición 2024, verían la gran venta que tendría ese disco y muchos más. Ojalá que terminen sacando toda la discografía de Camilo. Digo, yo lo digo en mi locura de coleccionista, pero sé que miles de personas lo adquirirían. Entonces, bueno, queridas amigas, amigos, todo lo mejor y más grande al entorno camilista. Nuevamente reitero, lo mejor al hijo de nuestro querido Camilo, a Camilo Blanes, hijo, todo lo mejor a él, a su señora madre, y a todas y todos ustedes, queridas amigas, amigos, todo lo mejor. Me despido, soy su amigo Eduardo Nieto Islas, Eni, desde Ciudad de México, y espero seguir subiendo contenido. Hasta pronto, muchas gracias, sean felices, hasta pronto.